Buenas. Hola, sí, probando. Hola, hola. Ya saben, gente, soy una persona enferma en este momento y como tengo fans en Twitch y fans en YouTube, me obligan a abrir 2 veces por día. Así que como mínimo les voy a pedir 100 likes. Ah, dirán, somos 50. Bueno, llamen a las abuelas, a los primos, a los tíos, a las novias y díganle, entre porque si no el Larry no arranca. Yo mientras claimeo el oro. Para poder seguir subiendo pelotudeces de grado A. Hoy lobby todo musical y sí, lamentablemente YouTube solo me permite esta música sin copyright. Mientras llegamos a los 100 likes, no sé cómo hacemos, pero bueno, vamos a ir llegando. Voy saludando a Luisito, a Nico Jensen, de allá. SS Parodi, Trank Tibio, Ayoto, Francisco Lozano, Juan Pablo. Byron Pitt, el Charlie, Reed Wolf, Iván Cuervo. Esos somos los que somos. Tal vez la gente no sabe qué habría hoy, o no esperaba. Ese es un gran problema que tengo, que la gente no sabe cuándo abre el Larry. Pero, si me tuviesen en Instagram, si me tuviesen en Instagram, sabrían cuándo abro. Porque ahí yo informo. Así que el que no me tiene en Instagram, denle al Instagram. ¿Cómo sos invisible? ¡Ah, Fer! Qué poco lo vi a Fer. El Fer, papá. De cuarta el Larry, ¿eh? Sí, estás allá arriba. Culo la guerra. Culo fuerte. Oh. Digo, el gallo Claudio. ¿Quién más llegó? Llegó la comisaría Hernandarias. Oh. Héctor Torres. Yo me enteré por Twitch, roto. Bueno, ¿ves? Sirve. Sirve que estás en Twitch y te enterás que voy a estar en YouTube. Tenés doble Larry, o sea, doble ración de Larry. Estás ido, amigo. Aparte te abría al mediodía mientras almorzás y a la noche mientras cenás. O sea, estás literalmente comiendo conmigo todo el día. Y cuando me mude, que hacemos el cenando con Larry, va a estar buenísimo, gente. Prepárense para comer con el Larry. Abrimos un Discord, ponen cámara, vemos lo que comemos y charlamos, por ejemplo, si sigue, de la guerra. Pero bueno. Por ahora no hay meta de likes, así que por ahora estamos así, modo sería modo Nomidor. Hay audio, pero no hay video. Y la verdad que si no llegamos a 100 personas hoy, que estoy abriendo con anginas, hago modo Areuso. Ni siquiera, porque no van a leer ni los subtítulos, va a ser todo en mudo. Fuerte en mudo, ¿eh? También les recuerdo, ay, qué cagada que es YouTube, porque yo en YouTube no puedo mandar estos links, ¿no? No, no puedo. No puedo usar mi Stream Deck en YouTube porque es tan acotado YouTube como la vida misma. Oh. Pero tienen en el canal la segunda guía dinámica. Que a ver, les voy a ser sincero, viene flojo el viene flojo todo. El likeo y la visualización de las guías dinámicas. Yo hice cuatro. Mañana es Orfeo, pasado el toro. Si no las bancan, puede ser que la semana que viene no haya más guías dinámicas. Así que pásenselas a la región, miren las guías dinámicas, porque si no, no se hacen más. Listo. Está en 1800S.
No, está en Full HD, en 1080, sí. En 1080 está. Podés ponerlo en Full HD, una tele de 60 pulgadas y me vas a ver todo hermoso. Los 50 mensajes como en Twitch, acá no se puede. No. No, porque lamentablemente YouTube, el Stream Deck tiene dos opciones para YouTube. Verlos la gente que está en vivo, que está bugueado. Y la otra es, no sé, un orto. Ah, creo que la otra es mensaje. A ver, pará. Déjame ver. Igual hay formas de configurarlo, pero vieron cómo es el Larry. A ver, ya te digo. A ver, tuki tuki tuki. Mientras me escucha mi amable y querida voz ronca. YouTube, mirá. Mensaje de chat, Atten Sound. Vamos a sacar. Vamos a poner. Tendríamos que poner una que se llame Twitch, pero vamos a poner acá. Mensaje de chat. Oh, voy a configurar esto. Mensaje de chat acá. Bien. Título. Mensaje. Y el mensaje va a ser el link al canal. Mirá, YouTube, entro acá a mi canal. Hago clic. Pongo. La Rilandia y busco la última guía Dyn. No, busco las últimas dos guías dinámicas. Por ejemplo, esta Tuki. Guía dinámica. Luisito, te rompiste. Sí, ya llegaste y tiraste un piedrazo, amigo. Muchísimas gracias por ese super chat. Hay que bajar un poco el volumen de esto. ¿Qué pasó? Banquen al Larry Ah. Hunter. Es lo mejor que hay. Gracias, Luisito. Guía dinámica mueble, dos puntos link y guía dinámica Tanagod, dos puntos. Estoy probando una cosa, gente. Ahí se escucha la intro. Paramos. Y vamos a ver si funciona esto. A ver. A ver. Listo. ¿Qué pasa si aprieto acá? ¡Pa! Nada. ¿Qué mierda iba a pasar? Nada pasó. A ver. No sale nada. Es deplorable, YouTube. Entonces, ¿por qué no? Si yo tengo esto, que es mensaje título, cuenta larregusto@gmail. ¿Será el tema de la cuenta? El mensaje. Mensaje. Error. Ya sé, tengo una idea, gente. Esto se soluciona así. Mirá, botón derecho, cerrar stream, me voy a dormir. No. Arrancamos, vamos 48 likes, pero la verdad que con el superchat que metió Luisito me parece que habilitó verme mi agradable rostro. Así que déjenme que termino de configurar acá, abro el stream de vuelta y a ver si tenemos el mensaje automático que acabo de Hueco Coco. ¿Se abrió? Se huyó. No me abre el stream deck, abrió. Perfecto, se cierra. A ver, Twitch, mensaje. Bueno, nada, gente, es una mierda. Bueno, los usuarios los puedo ver. Pero no puedo ver el mensaje, gente. Twitch. Bla. ¡Ahí está! Había que spamearlo como un enfermo. ¡Uy, uy, uy, uy! Se bugueó. Bueno, ahí está. Mira, gente, puedo mandar un. Así, una especie de mensaje. Ahí tienen guía dinámica mueble, guía dinámica Tanatos. Uy, ahora va a empezar a spamear fuerte. Bueno, listo. Sólido el voto. Bueno, gente, mirá, sirve. Ahí tienen, entran a mi canal. Va, entran a mi canal, ya están en mi canal. Entran a la guía dinámica. Bueno, gente, agradézcanle a Luisito por el superchat, porque si ustedes con los likes van para atrás. No todos, ¿no? Siéntase identificado quien corresponda, ¿no? Yo digo todos y todos los que no pusieron like. Che, onda, es como una Kaioken continuo esto. Necesito. Tengo a Goku tirándome un Kaioken en la jeta. Bueno. ¿Para qué? ¿Quién era que me decía? Dejá de renacer pelotudeces. Eras vos, Fran. Bueno, ¿sabés los dos videos que voy a subir de las peleas de la palometa Coca y Cerdo, palometa traicionera ganando sola? Insta, rota. No sé por qué carajo no la renací antes.
Y lo lindo es que después de, no sé, ¿hace cuánto salió la Renacida Palometa? ¿Un mes? La renazco ahora y sirve. O sea, eso es lo más roto. La renazco ahora y sirvo. Las naves espaciales. Ah, vamos a jugar con las naves espaciales. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasó con el... ¡Ey! Salió... Ro, empiezan los rotos, ¿ves? Por algo son moderadores. Mirá los rotos. Tome su like y su papelito, patrón. Muchísimas gracias, papá. Los dos sugar daddy que tengo acá en YouTube. El gran Fer. No, no puede ser que no sonó. Ahí va, ahí va. Quiero que salga y se salga así. Tome su like y su papelito, patrón. Muchísimas thank you, Fernandillo. La renacida de Mew fue hace 2 meses. Bueno, y sigue estando roto. Tres. Pff. Quiero ver ese Minos. No. Podemos armar un Team Troll. A ver, vamos a jugar a Palomita, pero quiero armar un Team Orto 3. Me cansé del Pope, la verdad que no me gustó. Me da hasta ansiedad jugarlo. Pero bueno, lo renacimos. Quiero ideas para Team Troll. Quiero ideas para Team Troll, obviamente sabiendo lo que tengo, ¿no? Que no tengo Artemisa, que no tengo Hipnos, que no tengo Alone. Y en realidad la idea de Team Troll es no jugar estas cosas. ¿Podemos hacer un team? ¿Qué les parece un team mega sangrado? Con Milo común. Con el Pucho. Por ejemplo. A ver, yo tiro ideas, ustedes tírenme. No, el Tauro común lo tengo. No, no, no. Impresentable. No lo voy a llevar a 80, Tauro común. Un team mega sangrado. ¿Este Milo no pone sangrados también? Shiru de 6 papillón. Ah, sí. Ultra sangrado. No tengo Ashura Zapuri. Sorrento no, lo tengo 70. No, Detol no va a ser armado nunca. Doko lo tengo, pero es un Doko free to play. O sea, un Doko que da energía. No, la ex tampoco. Podría entrar con la cuenta ballena, pero. Pero el sangrado lo activará Milo DC. No sé, ¿este sangrado mete de Milo DC o no? No mete, no me acuerdo. Mira que el sangrado del Pucho toma el ataque del primero que pone el sangrado. Apa, mira, ese dato no lo tenía, ¿eh? O sea que va a poner el sangrado de. Bueno, Doko puedo no hacer el básico. Pero. Ah, Milo puedo cargar. Ahí está, puedo cargar con Milo y ahí el sangrado va a ser. Igual el ataque del Pucho es bastante rancio. O sea, no me molesta que vaya el ataque de Milo, ¿eh? Ojo, me sirve. Me sirve porque mi Milo tiene buen ataque, 11.400. Si metes, sí, la tercera habilidad está en 5. ¿What? A ver, es un team forzado. Es que quiero ganar una partida en Inmortal con personajes no metagame. Obviamente los sustain van a ser metagame. Pero quiero ganar con personajes no meta. Quiero forzar, quiero ver qué tan difícil es realmente. En este momento, quiero ver qué tan tirado por el suelo tiene GT Arcade a los personajes no meta. Protegé un Milo por las dudas. Estoy viendo, o sea, no sé si lo voy a jugar al Milo. O sea. Yo sé que me van a pasear en chota. Pero tengo ganas de. Capaz una Saori y June. Porque el sangrado tarda. Saori y June. Este Milo no va. Y June. Estoy haciendo todo esto para que ahora me baneen Saori y June y listo. June. Y June sería por. O sea, a ver. Voy a bañar Pandora y voy a bañar Thanatos, gente. No puedo jugar contra Thanatos con esta aberración. Thanatos me gana solo. O sea, lamentablemente voy a tener que bañar Thanatos, Pandora. Y después el tercero no sé, porque Artemisa no me jode. Pero es muy choto este team, ¿no? El Milo ese te va a arruinar el sangrado porque pone el pucho. Bueno, ok. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo jugar personajes tan chotos? ¿Por qué no puedo jugar el ultraviolento, por ejemplo? ¿Por qué todo tiene que ser metagame?
¿Y si juego Turbo Control? Juego el boludo de Higuaín. Ah, no está renacido, Minos. Juego de Yakos. Doco RC. Shiru. Doco DC. Pará. Doco RC. No, el Doco RC no lo tengo. O sea, nunca lo armé. Milo por la palometa y a lo de siempre. Claro. No me disgusta este team, ¿eh? No me disgusta este team. Turbo... Este vaya a sacar y después gana la palometa, ¿no? Y un lunes. Un lunes para bufear más a la palometa. John Sapuri, Tana, Doco de C, Ultraviolento, Radamantis y Palometa. Pasa que el Ultraviolento va a tirar básico todo el partido. Magneto no, lo desarmé y viste que ya el Silence no sirve. Aparte, no, pobre Magneto no tiene lugar en este meta. Incluso te digo, Doco, gilada, ahí. Metemos al Moreno. ¿Qué opinan de meter al Moreno? ¿Metemos al Moreno? Pasa que, a ver. Sí. Va mejor Thanatos que el Moreno. Pero vamos a bañar Thanatos. Vamos a ser bien putitos y bañar Thanatos. ¿Qué hace, Sema? Atena, Luna, Mushion, Surplice, Thanatos y Saori. No, pero... Quiero no jugar Thanatos. Es como Mufa, ¿no? El Moreno no puede ser nunca Mufa. Yo lo usé el Moreno y me hicieron mierda en Inmortal. pero vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver con el Morenito. Recuerden que el Morenito rompe cosmos, ¿eh? Bueno, si no ponemos un Lune, ¿qué les parece ahí? Más buff para la palometa. ¿Qué dicen? Hay que bañar a Artemisa, ¿eh? Porque si no la palometa no va a pegar nunca. Vamos a probar esto. Y vamos viendo. Si no funciona, vamos cambiando. Pon Caín para controlar con Hayum a la June contraria. ¿Y pero a quién sacás? ¿A quién sacamos si ponemos a Caín? Creo que no hay lugar para sacar, ¿no? Que el lunes bufea el pucho también, no es mala, porque así el pucho pega fueguitos en AOE, ¿eh? Es que es muy difícil jugar no meta. Yo quería jugar Milo común, Eo de Sila, Yura. Pero siento que me voy a comer el socotroco de King Kong. ¿Puedo armar algo que sea Canon de Géminis? Eo de Sila, Yura, Milo. Bueno, dijimos que Thanatos se tiene que ir. Y Alone también tendría que irse, ¿no? Bueno, somos June. Bueno, y Pandora. Cómo molesta. Quiero que no salga. Quiero que digan, fue un error. La sacamos del juego. Bueno, ven, ya empezaron. Ya empiezan con el culo. Ya empezaron con todo el ojete. Así que lo que vamos a hacer es, le vamos a bañar Alone. Y miren, los voy a sorprender. Gilada. Bueno, no gilada. Tato de gordo. Los voy a sorprender con un Poseidón rápido. Con mucho status hit. Un Poseidón congelante. Pero podemos poner al hippie. Podemos meter un hippie acá. ¿A quién mierda tiene el pantano acá? Hayun. Podemos poner un hippie. Podemos poner un hippie porque Hayun solo para el sustain me parece medio poco. Podemos poner un hippie. El tema es que el hippie me cuesta 2 y ahí Lune va a ser medio pelotudo turno 1. ¿Ponemos un pose? ¿Ponemos un pose que eventualmente pueda ser un cristal Shido? No, vamos con Lune, a ver qué pasa. Sí. El hippie tiene que ir porque si no. ¡Oh! Cura Magoya. Uy, cierto, Artemisa, me olvidé, boludo. Bueno, escondemos la palometa. O el campo de rosas le buguea la partida al de enfrente. Tenemos varias win conditions. La palometa y el campo de rosas que le buguea el emulador al de enfrente. O a mí.
Tiene Giro y Toro. No ganamos este partido ni en pedo. Y Orfeo. No sé cómo voy a ganar este partido, gente. Estoy jugando con un equipo muy malo y él enfrente me tiró todo el metagame, Me tiró todo el metagame enfrente. No sé si es... Bueno, curar no tiene sentido. La Resu tampoco. Podemos romper el escudo de Shion. ¡Ey, René Gutiérrez! Gracias por ese eurito. No hay tantos, así que esconder ahora no tiene sentido. Casi pongo destrozo. Ishin Korin. Nada. Nada de nada. Y encima me devuelve el cristal. ¡Qué bien! ¡Qué bien, No. No me acordaba que hacía eso, pero está roto, salió. Oh, bien. Al pucho. Lo importante es llegar. El tema es que esta serenata. Este serenata protegido por Shiru que debe tener elfo. No, tiene Narciso. Che, ¿está bueno esto para Shiru? Sí, está muy bueno esto para Shiru. Demasiado bueno. Siruki, ay, 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 el toro. Qué cagada, amigo. Porque tendría que esconder ahora la palometa. Y es un turno menos. Bueno. Mi Wincom. Ah, el doctor no pasa nada. El tema es que al no tener Atena, el toro me jode. Todo me jode las pelotas. Piraña en los. Bueno, bueno, pará, a todos le van a pegar el de Pisces, ¿por qué? ¿Porque no tiene casco? Uy, a June no. Mi problema es esto, es cuando hay toro. Pará un poquito, boludo. ¿Me explicás por qué le pegó la serenata a June? ¿Alguien me explica por qué le pega la serenata a June si tipo no fue su movimiento, juego de mierda? Mal programado. Sí, va a curar, pero el canon me va a ganar antes, boludo. Qué bronquitis. Qué bronquitis, amigo. Y pero está mal que ya había actuado. ¿Qué es eso que ya había actuado? Si ya había actuado, no actúa, amigo. Ah, me la deleteó con Artemisa, boludo. Si ya había actuado, ya actuó. ¿Qué es eso de que ya actuó, entonces te pega? Esas acciones que van a... ¿Qué pasa que acá tengo que bañar Artemisa? No importa. Vamos, palotumentita, salí del huevito. Salimos del huevito. Ahí van las naves espaciales, todas a canon. Mi boludo, mi huevo. Encima, viejo, dale. ¿Cuántos stacks tienen de... Coronobara no Kokyo. Ahí va, pum. 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 Mirá lo que pega la serenata, boludo. Con menos 3000. ¿Qué mierda tiene en el orto esa serenata? ¿Qué le pasa al hombre serenata, boludo? Mierda me hizo, boludo. Pega, Shiru. Boludo, coca y cerdo. Me está pegando esta serenata, boludo. Pará un poco, serenata. ¡Cero! ¿Por qué pegué cero? No entiendo, gente, ¿por qué pegué cero? ¿Qué es este partido? Ah, activó cazadora. Yo pensé que había activado... Culo. El escudo de cazadora, boludo. Me está jugando algo muy aberrante. ¿Tengo la Resu? Ah, ya la activé la Resu. Mamadera.
Vaca. Ay, mirá, en uno. Lo mata la sangre, sí, lo mata la sangre. Este canon ya no existe. This canon is never exist. Bueno, mi palometa me parece que también se va a morir un poco ahora, ¿eh? No, no, ya sé que no tengo más resu. Cubre Hayun, carajo. Bien curando Hayun. Y va y pega la... La serenata me desgarra el ojete, boludo. Me saca todos los cosos de Hayun. Me saca todos los cosos de Hayun con las piñas y después viene la serenata y me hace pimba. Ay, me pega de onda y... Bueno, se va a morir mi palometa, ¿no? Pero bueno. Saluden a mi palometa que se muere. ¡Pumba! No entiendo, me pegan dos serenatas. No entiendo nada, te juego, boludo. No importa. ¡Ay, le queda en uno! ¿En serio le queda en uno? No, no. Tiene demasiados counters este team, gente. Es el problema. El problema de este juego es que cuando querés jugar algo raro, te pasan tan por arriba que te saca las ganas, ¿entendés? Querés jugar cosas raras. Ni siquiera estoy jugando no meta. Estoy jugando cosas raras. Te pasan tanto por arriba que te saca las ganas de jugar cosas raras, boludo. Yo ahora quiero entrar con mi team este y farmearlos, boludo. Me da bronca. No importa que le saco el sangrado. Tenía 5 cosos de fuego. Y no le sacaron esto. 5 cosos de fuego. Dale. ¿Quién es Batman? Pasa, mira. Quiero sentirme más impotente. Shura. Kanan. Saori. Qué gana de jugar Seiya que tengo. Pero no. Kanan. ¿Dónde está el pelotudo? Uy, encima mi Milo es más rápido que... Mucho más rápido que mi Hayun, seguro. No encuentro Milo común. No está Milo. Ahí. Y... Turno 1 que necesito. ¿Pegar el fa-fa-fa con este? Oh. Puedo pegar básico. Oh. Saori, Mu, Luna, Luafika, Hayun, Doko, ese. No, pero es todo meta. Es todo un meta. Todo... O sea, para jugar meta meto Thanatos. Quiero jugar así, chill. Quiero sentir que tan imposible es jugar no meta. Tipo Seiya. Tendría que hacer canon más rápido que June. Seiya. Kiki. No, pero ya Seiya ya demostramos que Seiya no mata a nadie, pobre pibe. Estoy pensando. Me molesta tener que usar estos tres supports. A ver, no, June no. Sin June. Vamos sin June. Vamos con Shion. ¿No? Para tener algo un poquito más de sustain, boludo. Porque si no, no la voy a ver ni cuadrada. Bueno, que me farme. Quiero ver eso. A ver, la realidad es que voy a banear a Pandora porque no la... Pandora es un asco. Y después lo otro voy a ver que baneo. Artemisa no me jode. Berifone no se juega todavía. Sí, por eso. Sea con Shion, Toro, Hayun. Reducción de daño, no haces nada. Bueno, a ver. Vamos a bañar. A Pandora seguro. Y de acá lo que más me molesta, lejos, fuerte, Saga.
Saga me aniquila este team. Me sacó Junior, no me molesta. Y Thanatos, tenemos que bañar a Thanatos, boludo. Porque Thanatos me farmea solo. Y otra vez tengo que dejar el toro, boludo. Qué molesto. Bueno. Bañó. Ok. Bien. Vamos a jugar esta mierda contundente. Deportivo Riestra, gente. Todas las armaduras deslucidas, oxidadas. Vamos con Deportivo Riestra, gente. A ver qué pasa. Ichishion y banear al toro de Sei Shion Sapuri. No es mala. Pero mi Shion no. Me pone Hayuni y no guanchoteo nada. Tengo que bañar esos tres y me entra una Pandora. El pato. Pato que. Encima, o sea, el pato acá, tipo, ¿a quién redirigís? ¿A Shion o a Hayun? Pero viste cuando decís, tengo un personaje menos. Me siento con un personaje menos fuerte con el pato, ¿eh? A ver, gente, les mando el link. Ahí tienen, está. Ahí va. Ahí se mandó el link. Sólido, doble link. Me huele... No, un Frost. No, un pose. Un Alone. Muchachos, ¿con quién mierda mato un Alone protegido por Shiru? Con... Ah, tengo Yura, que lo saco de la protección. Mirá el counter que te metí, amigo. Tengo que proteger a Yura, ¿eh? Ojo con el counter que metí ahí sin saber. Qué poquito counter. Le tengo que pegar 7000. Mi rival está diciendo, what the fuck. Bueno, pará, Poseidón. ¿A quién no quiero que me congele Poseidón? Y creo que es a Shion. Es muy clave que no se congele Shion. A ver, esperá. ¿Él va a usar Poseidón? Sí. Usa 2, 3, son 5 y Alone no pega. Con este team creo que Alone no se da vuelta, ¿no? Hay un 2, 3, 4, 5 golpes. No se da vuelta, Alone. Igual no sé. Como no estoy seguro, voy a esconder a Shion. No tiene a la exclamación armada. No, no la tengo, amigos. Y la onda es jugar no metagame. No insistan. Bueno, viste, yo le daba los cristales, así que menos mal que lo hice. Con Doko se da vuelta. ¿Por qué con Doko se da vuelta? ¡Anda la mierda! Puta madre. ¿Cuánto tiene? Pasa que vos mirá. ¿Cuánto tiene mi Yura? Bueno, tenía bastante resistencia a estado, viejo. Porque da dos más. No, pero no estoy hablando de que pegue. Estoy hablando de que se dé vuelta por la cantidad de ataques de él. Los cristales ya sé que me alcanzan. Pero bueno, no importa. Nada, este Alone me va a one-shotear lo que quiera ahora, ¿eh? Poder perfeccionado. Se perfeccionó Yura. Marco. Taca. Yo le sigo dando cristales. Encima le sobró con el cristal que le acabo de regalar. Igual tenía dos de Doko. Bueno. Oh. Acá me linkea Yura, me linkea Coso y me los mata los dos. Chau. Se terminó el partido. Yo imagino el chabón jugando serio, ¿viste? Jugando serio contra este equipo de cuarta. Diciendo, yo le voy a ganar a este. Soy re pro. Debería llegar un momento después de 2 años y medio que la gente le aburra jugar metagame, ¿no? Y use Galáctico para pelotudear. No sé, digo, cada tanto. Sólida. Sí, el live viene flojar. Ahora Shinomar. No, se limpia. Tiki, el pose, ¿viste? No, ¿cómo voy a jugar Camino de los Pobres? Si ni avisan que está el torneo, el primer día está bugueado. Oh. No, la verdad que no. Ni voy a jugar nada de GT Arcade, porque me parece todo de 19. Ya mi nivel de...
de odio a la empresa es completo. Que se metan sus eventos y torneos en el centro del ojete. Juego por amor a los caballeros y nada más. La empresa me frega los dos huevos. Con sus eventitos de mierda y todos sus premios y sus pelotudeces. Culo fuerte. Culísimo. ¡Eh, Víctor! Esa palometa brillar esta tarde contra el Minos Rancio C. ¡Qué pelea! Bueno, y ya clipié, gracias por el super chat. Ya clipié ese momento, vas a ver lo que es. Ese momento está clipeado. Las dos peleas de la palometa. Che, sólido. Ah, sólido. Hayun sacó el hielo. Cada vez más roto está Hayun, Cada vez más roto está Hayun sacando cosas cuando uno no la espera. Ahí está calladito Hayun. Hace pum, vos te descongelás. Vale, mesa de anda yo. ¿Qué me mató? A Milo me mató, putito. Miedo le tenés. Con la baneta de Víctor, papá. Alta ballena. Miren lo que es un canon tarado. Miren cómo va derecho a Atena después de esto, Dale, el Jon que nunca se va, la puta madre, boludo. Los Jon que duran 1000 turnos. El mío se hace sombra, le pega una piña, se fue. ¿Qué le tirás a la Gino? Mira, Jon. Mirá la doble congeleta que me comí. Ah. Sólido, chicos, de vuelta, gila a curar. ¡Dansk! Te miro, Dansk. Oh, el amigo con Alone. Oh. Disfrutando su Alone de mierda. Contra Deportivo Riestra. Nada, vuelve a vivir, Milo. Qué poquito lo curaron, boludo. Ahí va Doko con un básico. 1-5. ¿Cómo molestan? Ah, pará, por ahí me lo cura Hayun. No, qué poco, ¿no? Ah, es terrible, boludo. No se puede jugar, no meta, No se puede divertir uno en Galáctico. Es imposible. Están todos desesperados por llegar al legendario. Llega a ganar el murmullo y creerse Dante. ¿Qué escondés, Poseidón, amigo? Me ganás con Giro y con Alone solo y escondés Poseidón. Te haces el táctico. ¿Qué te haces el táctico, cono de mierda? Se hace el táctico. Te jugué Yura y Milo. Pero Hisoka llega a Jamir. Hisoka llega a Jamir, clasifica. ¿Este quién es? Fanacoco. ¿Qué mierda es Fanacoco, boludo? Sí, sí, ahora va a postear. ¡Gente! ¡Me farmeé la Rilandia! Y la gente va a decir, che, pero estabas viendo el vivo, estás jugando pelotudeces la Rilandia. Pero me lo farmeé, me voy a tatuar este resultado en el ano. No me deja, quiero jugar... Vamos a modificar el equipo. Es tu momento de brillar, amigo. Es el momento de brillar de máscara. Escondí turno tarde y de manera táctica. A ver. Ponemos algo menos meta. ¿Está armado máscara? Buena pregunta. Sí. Oh.
Jamian Evil Saga. Jamian y Evil Saga. O sea, para curar a Jamian y. El viejo team de June con Ikki y Jamian. Pero no tengo. Ah, lo tengo renacido a Ikki, pero no, tengo, no le puse todo. Valentín, para más ébola. O sea, no puedo ganar con esto. Uy, espera. ¿Por qué no puedo correr esto para acordarme qué mierda tenía? Bueno, pará. Pandora, siempre tengo que bañar a esta pelotuda. Pandora tengo que bañar. Y después acá que me jode. Y Orfeo me va a farmear medio equipo, boludo. Y tengo que bañar a Thanatos y el toro y 70 cosas más, boludo. ¿Por qué ahora no me toca gente que va a panear Thanatos y Milo y todo lo agro? Y tengo que. Tengo que bañar a toro, boludo. Me va a entrar un. No, no usa Thanatos, a ver. ¿Qué usa el verdulero? Bueno, baño para la meta. Vamos, papá, no me bañaron Shura. Nico, me parece que no entendiste el concepto. Te lo voy a volver a explicar. La idea es no jugar metagame. Salvo por los sustain y canon porque da cristales. No voy a poner al toro. No voy a poner al One. No voy a poner la exclamación que no tengo. Nico, te pido por favor. No vas a enojar. Gracias, Alex. Ese amor heteroflex. ¿A quién le? Lo bueno es que a ninguno de mis personajes le molesta la pesadilla de Hipnos. Pero voy a esconder a Yura porque. Porque es muy pelotudo. Esa es toda la razón. Es que no, es que tengo que bañar todo. Tengo que bañar todo. El toro me molesta, Alone me molesta. Me molesta todo acá. A ver, gasto 3. Oh, uno con este. Dos con Yura. Y no hay doble turno. Sí, pero acá no tiene que pegar porque en el late me va a servir. Toma, pongo la cara. Rostro, rostro. Oh. Qué lindo que qué lindo meterle un Saga a este equipo, ¿no? Si le hubiese puesto un Saga. Uy, tiene Ares, recién lo vi. ¿Qué pasó? Uy, las condiciones, amigo. Siempre me olvido, la puta madre. Hasta jugando Sida me olvido. Se hace más serio. ¡Sora Shine! Ojo, gente. Volvió el 1. ¿Cuánto tiene defensa física? Dale, ¿quién es Dante? ¿Y esta? Boludo, mira la defensa física que tiene, boludo. No hace nada el pelotudo este. Scarlet Cyclone, papá. Mirá, boludo, o sea, Yura no hizo nada y ya tiene. Si no fuese por Atena, media vida. O sea, están re atrás estos personajes. Están, pero hiper atrás. Alone ahora me puede farmear dos personajes, boludo. Scarlett Johansson, sí. Si pego con Canon. No puedo hacer Yura, no puedo hacer una pija si pego con Ganon. Dedo. Oh, oh. ¿Y de onda ya se le cargó? ¿Cómo le cargó el Radamantis ese? No. No le moremos ni ataete aro. Sólido. Mira, a ver, Yura con el poder. No, ¿quién me está bajando el ataque, boludo? Hipnos con Jacinto. Me quiero morir, boludo. Hipnos con Jacinto, amigo. El rey del ébola es. El creador del coronavirus. Encima mi máscara. Está siendo muy malo porque hace que active 40.000 veces su Hipnos. Sólido, Milo. Después de 40.000 años vuelve a la cancha y pega una sola vez. Dos veces pegó. El muy pelotudo.
Y este me va a deletear de uno. Y tuki, 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 mirá. Deleteado. No lo deleteó. Uy, esta ahora me lo deletea. Uy, lo ignoró. Bueno, nada, qué sé yo. Pobre estos personajes. Pobre caballeros dorados, ¿eh? Decís que está Isaori bancándolo, pero estos caballeros dorados no llegan a ningún lado, ¿eh? Están ahí, entre Hayun y Isaori, están todos cogidos, borrachos, mi caballero dorado. Isaori y Hayun diciendo, muchachos, ¿cuándo empiezan a hacer daño? En la joda los caballeros, los 12 dorados, ¿eh? Amigo. En la joda. Igual, a ver, me tiene que tocar un himnos con Jacinto, ¿no? Yo te digo que si no tenía Jacinto, tenía un tiro, ¿eh? Sí, sí, el Yural está... Mirá, vamos a cortarle la barba, ¿eh? Te corto la barba, mirá. Igual. Encima no se muere nadie y mi máscara no hace un culo. Para esto... Yo sigo acumulando fantasmas de mierda que maten a mi canon. Chao. Tengo doble turno, así que cargo Scarlett Johansson. Lucite. No hizo nada, lo explotó y no hizo nada. Milo, amigos, ayuden a Milo. Ayuden a Milo, que no sirve. Ojo, Gomak. Doble turno acá. Acá tiene que brillar. Si la llego a ganar con máscara como en los viejos tiempos, me puedo llegar a volver loco. Lo que no me acuerdo es cómo se activa, qué tenía que hacer. No me acuerdo nada de máscara, No me acuerdo nada de máscara. Sé que tengo que activar. ¿Tengo 3 turnos o 2 turnos para activar? No me acuerdo de la renacida, No hay nada, no me acuerdo de nada de máscara. Pero yo le iba a tirar todo por la cabeza. Me automato. Me estoy matando. Si activo de vuelta me muero, boludo. Si activo de vuelta me muero, Es espantoso, no hace nada. No hace nada, boludo. No, si activaba de vuelta los fantasmitas me moría. Ah, amigo, es imposible jugar con no meta, boludo. Es imposible, amigo. Es mi locura. Yura le corta la barba. No sé, porque no sé si iba a pegar igual tampoco. Tengo un grano acá. Oh, no. Qué poco sirve. A plata llego, sí. A plata llego. Bueno, muchachos, no sirvieron mucho. Vamos por otro lado. El Deportivo Zarabadá. ¿Cómo tengo el Iki? No, 1-1-2-5. Es hediondo mi Iki. A ver, vamos a ver un Team Seiya. Seiya, Canon. Saori. Saga. Shion. A ver. Pego con 3. Básico. Activo una vez 6, otra vez 6, otra vez 6. Doble turno a Saga.
No, porque sí, gasta 3. No, bueno, pero los sustain pueden ser meta. Me va a cagar la tech, decís. A Sea no le va a hacer nada, pero. ¿Qué atacante no meta puedo poner? Puedo poner a Papilludo, Ada está en Hashum. Ayuritice. Hay activo. 1, 0, 2, 1. Listo, perfecto. Me sobran. Tengo 3. Tengo 0. 3, 2, 0. Ah, no tengo doble turno. No importa. Pero activa este y activa este. Listo, ahí, Ayuritice. A ver esto. Doco normal, nope. Dectrol, nope. Barreras a full, sí, no sé. No sé qué armé. Oh. Equipo full control, tengo que bañar. Oh. Tengo que bañar Xion, Toro y Hashun. Y si me entra una Pandora, que me entre. La one-shoteo con Seiya. Ya fue. Tengo que bañar todo el sustain. Oh, me va a entrar Artemisa, boludo. Esto. No, Artemisa la tengo que matar. Bueno, pará. No juega. Aparentemente no juega Xion. Creo que hay más chance de que juegue Xion que Toro. Así que vamos a bañar Xion, que nunca lo encuentro el Sapuri, ¿eh? Y si entra Pandora, que entre Pandora, boludo. Mala suerte. Con huevo contra Pandora. Ahora me banea a Seiya, boludo, porque le pintó. Me bañó Hashun, la puta. Ah, no, yo bañé Hashun, claro, no lo puedo jugar. La puta madre. Me autobañé un personaje. ¿Por qué me bañé dos? Ah, June me bañó. En 44 segundos tengo que meter dos personajes que activen y que sean útiles. Uno acá, dos. No sé, gente. No, no, no sé. Voy a jugar con dos menos. June. June, ¿la dejó? June activa. ¡No! ¡June es más rápida! Me está dando de bola esto. Voy a perder este partido. No, Andrómeda, 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 Andrómeda. Andrómeda, perfecto. Y el último es. ¿Rhamantis sirve? ¿Rhamantis sirve? Ah, pero ya está Yuritice. Ñe. Rhamantis. Listo, orto. No, me juega el pato. Me entró Pandora. Bueno, hay que matarla. ¡Ah, el Kano más rápido que mi Seiya! La puta que me parió de toda mi vida. Me desaceleró a Seiya. Me quiero morir. ¿Qué son estos combos de mierda, jugador? ¿Qué hacen con los combos? ¿Qué? No puedo jugar más, boludo. Y no tengo nada del pantano, ¿no, gente? Me quiero suicidar, boludo. Me quiero suicidar. Bueno, no puedo bañar Hashun. Tengo que lograr que el otro no lo juegue. Sólido, un diamante. Acá me puedo sumar con mi crapulencia, con tu un diamante. Había un tiro, sí, pero no tenía nada, ¿eh? Siempre hay un tiro, yo la cago, la puedo cagar un poco más. Me tiempo. A ver. Paren, no empiezan todos los pro player con Artemisa. No, chau toro. Oh. Ay, acá no puedo bañar Xion. Y me banean Athena. Siempre uno me banean. Estoy armando el team más espantoso de la historia. Pará. Ah, el pantano. Vuelve Hashum. Activa. No, genera 3. Activo, activo. Este mejor. Activa, activa. Este doble turno, no sé, algo. Y el pelotudo Rhamantis.
Bueno, Thanatos, porque si no me frustro. El hada está en Hayun, amigos. Puse un Thanatos. ¿Por qué me dejó a Pandora? ¡Ojo! Toma, todo, toda tu cara, toma. Vamos, ella, Volvió al meta matando a la tóxica. No le puso el debuff. ¿Qué oligofrénico que es mi Seiya, boludo. No puede ser más oligofrénico. Es todo lo que está mal, mi Seiya, boludo. Y me van a consumir los cristales. Y no voy a poder activar esto. Así que pego. No, si pego, no puedo activar ni una vez a Seiya. Me quiero morir. Se va a quedar clavado en el aire como pelotudo allá arriba diciendo ¡eh, hijo! ¡No pego! No, si ataco no lo activo más, lo activo una sola vez, sí, por lo menos. Puede manquear y mandarle a Hayun. Siempre está la oportunidad. Igual se lo va a hacer a Shion y voy a perder todo el partido. ¿Por qué no desaparece, gente? ¿Por qué? Si ya tiene menos de la mitad, ¿por qué no desaparece el ñordo? ¿Por qué este personaje está tan absolutamente mente bro? Morite. ¡A tu casa! ¡Pra! ¡Bájese ya! ¿Qué le pegó Seiya a mi Thanatos, boludo? ¿Qué hizo mi Seiya? ¿Curó, boludo? ¿Curó mi Seiya? No sé por qué se fue el ñordo, porque la maté a Pandora, no entiendo a Pandora. A veces se va el ñordo, a veces no, a veces está rota. No la entiendo, no la quiero entender tampoco, porque la baneo. La dejé acá porque a este team lo joden otras cosas. ¿Doble turno a quién? A ver. ¿Viste cuando un team es hediondo? Bueno, es este. Lo de Seiya fue abominable. El abominable Pegaso de las Nieves fue. Qué grande ahí Hayun mangándose las piedrazos. No, mirá cómo me dejó el consumo aumentado de la forra. Se va y sigue jodiendo. Se va y sigue jodiendo los huevos. Ese no fue polémico, fue impresentable. Oh. Curó a Doko. Curó a Doko, fue todo lo que hizo. ¿Qué hace, Marquitos? Recuerden, gente, que estoy subiendo videos acá. Tienen los últimos videos de la Rilandia. Mirá, escondiendo ronda 2 tácticamente, ¿eh? Oh. Atención, la escondida táctica. ¿Por qué mierda protegía a Orfeo? Bueno, porque tenía poca vida. Uy, chao Hayun, amigo. Plum, plum, plum. Los shiones que no se van nunca. ¡Ay, quedó en uno! No se va, ¿se puede morir con algo de esto, no? Ahora se muere, toma. Pum, chao Canon. A la mierda. Y Thanatos mata a la nada misma. Shirugai. Bueno, se podría decir que este partido lo ganó Seiya. ¡Qué poquito! Rostro, entre Karon y Thanatos. No, amigo, no puede ser. No se puede. No se puede jugar. O sea, está bueno para decir: no, mirá la Rilandia. Me ganó con un Seiya divino. No hizo nada. La ganó Thanatos, Shion, Hayun y Orfeo y Canon. Todos menos Seiya hicieron algo acá. Pero le echaban a decir: no, me ganó con un Seiya. Es como haber dejado un slot libre. Jugaba con 5. Pero era un diamante, boludo. Era un diamante. Deportivo nada. Seiya no hizo nada. Es un ni siquiera puso el debilitar en Pandora, ¿entienden? Ni siquiera el debilitar. Táctico, un Seiya táctico. Sí, está cosmeado.
Fue decisivo. Oh, fue decisivo encima atacando a Doko, la cosa más intrascendente del rival. Junio Atena, Doko y bufeo Atena para que cure más. Que poco funcionaba así. Ah, bueno, ya me aparecen y me ponen descaradamente esto. Ajá. ¡Ay, olor a miedo! ¡Qué olor a miedo, amigo! Son iguales, boludo. Son exactamente iguales. No se gastaron en nada. Le pusieron una corona. ¡Cuánto olor a miedo! Me banean el divino. ¿Sabes qué? Tengo ganas de jugar bien. Lo... Mira quién viene. La criptoneta. ¡Atenano Seinto! ¡Toro! Mirá cómo venía la 6, amigo. Ahora ponemos la polilla. Ah, de hecho, podría haber puesto la polilla acá en vez del toro. No sé, porque pasa que no quiero regalar que el otro tenga toro. ¿Cómo me molesta que usen Jhon con esta skin? ¿No se dan cuenta que es fea? Tan paranormal van a ser de poner esa skin espantosa, boludo. ¿Qué les gusta de la skin? No entiendo a la gente que usa skin. Ah, un mirror. Un mirror con las posiciones diferentes. Pero mirror. Bueno, a ver quién es más ballena. Ya te digo quién es más ballena. ¡Wow! Shiru, 80 y pico debe tener, ¿no? Bien, rico. Más picante este muchacho. Ay, pero es putito. Ah, todo en cuatro, putito. Ay, tu Atena no develó mi Milo, qué cagada. A ver ahora. Uy, mi Atena sí. Solo tenés un Andrómeda. El Andrómeda está regalado acá, amigo. Pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Qué cagada, ese Milo ahí. Te lo voy a torear todo, amigo. Qué cagada. Andrómeda lo voy a... Bueno, Milo no tiene sentido marcarlo porque lo va a agarrar con Andrómeda. Lo que tiene sentido es tirarle el toro a Milo. Así que vamos a marcarle al dragón. Ah, esto tiene un... Claro, esto tiene fucsia, boludo. No. Pero amigo, Sierpe en Thanatos lento. No sé. Hay builds que no entiendo. ¿Qué haces, Nahue? Al menos tiene que ver con la serie. La skin del hippie pasa que yo no vi nada de Next Dimension. Timidez en uno. Farmea 3. Ah, bien. 1, 4. Igual te diría a mí, lo que sé yo. No sé con qué mierda me vas a ganar. Pero bueno. Vamos a ver. Titans Nova. El Thanatos es de hombre. Es medio raro, porque es un Thanatos lento con cierre, pero bueno, es de hombre. A ver si Toro me pega. Estaría que mi Toro no me pegó. Bien, Shiro, ¿eh? El hippie sería manga. No, ya sé. Dale, Shiro, pon el escudo. Esa, el escudo. Bueno, Shiro, pará. Y el Del me reparte tantas piñas, boludo. Ahora me da cristales.
Uf. Sigue el Milo con Rook pegando. Uy, la piña que se comió el Milo con Rook. Hey, Shiro protegiendo al 1. Ciruja ahí. Terrible providencia. La terrible providencia llegó. ¿Explota una vez? ¿Si explota una vez? No. Bueno. Hadouken. Ojo que tiene Thanatos y yo no, ¿eh? Pero mirá, esta la gana Shiro, amigo. Mirá, Blom. La. Es Andrómeda ahí, paradito, diciendo pega lo que quiera, Shiro. Sí, pega. Mira el Miglo, se hace el canchero porque está todo agarrado por Andrómeda, se comió cada piña, ya le sacaron 1.000.000 de daño. Pla, 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 pla. ¿Cuándo suelte este Andrómeda? Che, está duro, boludo. Andrómeda diciendo, uy, viejo, lo que está pegando. Pará, Shiro loquito. Amigo, lo que está. ¿Saben qué última? ¿Saben lo que les dije, no? Cuando a mí me one-shotean a la Atena, la paso mal, Mirá mi Andrómeda, lo poco. Roto que está mi Andrómeda, boludo. No se muere nunca más, boludo. Miren lo que le pegaron al Milo y miren lo que se dio mi Andrómeda protegido por Shiro. Está ido. Qué pichuda. Nada, amigo, mi Andrómeda es de adamantium. Sí, tirale con todo el rosadito, es de adamantium mi Andrómeda. No se va a morir. Le pisotón. Che, ¿cómo está pegando el Shiro del boludo? Está embravecido. ¿Qué tiene? Mirá, si tuviese cualquier otro cosmos menos ese, por eso no pegaba una mierda, boludo. Porque tenía ese cosmos espantoso. Kenshin. Pegó bastante ese Shiro, pero no hizo nada. ¿Quieren el pucho? Bueno, ahora ponemos el team con el pucho y. y la palometa. Oh. No creo. Sí a los fantasmas de Hades, pero no a los de máscara. Son muy flanes. Esperen, porque no me acuerdo cómo era. No, Bope, no. Ah, usa las tres mierdas del apocalipsis. Bien. O sea,
el hombre más desagradable de todo Galáctico me tocó. Bueno, Pucho y Krishna quieren, dale. Pucho y Krishna será. Dejen like entonces, rancios. ¿Qué haces, Keynor? Dejen ahí unos likes, papá, si quieren que juegue todo ese Orto 2. Acá está. No, este Orto 1. Pero no, esto va con June. Esto va con June. Con Sailor June. June. 1, 2, 3. Y el próximo turno, doble turno. Cagada no tener para el doble turno, ¿eh? Tendría que usar Canon, pero no voy a dejar. Nunca voy a sacar a mi Thanatos de acá, nunca. Y también, ¿sabes que tenía ganas de jugar? No, está bien. Uy, ¿qué tal? Gracias, ninja. El Pucho te quema. No, mirá cómo me entró este. No. Cuando me entran estas cosas, boludo, no las espero. Bueno, me entró un magneto, gente. No puedo hacer nada al respecto más que perder contra Alone. Sí, faltó el europeo. Es que este team tiene que jugar a europeo. Es que no esperaba que me meta un control. La verdad que... Le bañé y así todo me metió un Shaka. Por putito, boludo. Por bañar, por... No te entró ahora. Por rancio. Toma, Fluk. Ay, no escondí. Mirá cómo Morgan Freeman. Mirá cómo me silencia. Y qué mal que le va a la gente que protege acá. Pero decir que no tengo nada. Ah, le tiene un miedo. ¡Ay, mirá Hayun cómo le sacó el divino! ¿Cómo te quiero, Hayun? ¡Roshiri! ¡Ah! ¡Mirá! Oh. Ustedes vieron, Hayun. No dice nada y hace pop y te saca el silencio. No te enterás. Está buenísimo, Hayun, porque no te enterás. Oh. ¿Cómo me molesta tener que marcar a Shion tardío? Uy, este Shiro. Uy, lo que le va a doler a este Shiro. Hayun se tiene la 10, papá. Mira. Mira la trompada que le pongo. ¡Ojo! ¡Pum! Bueno. Y acá podemos esconder a June, porque siempre hacen lo mismo. Le tiran el cuadrado a June y me cagan el partido, boludo. Voy a esconder a June. El turno que viene, papá. Saco Cosmos, ¿eh? ¿Cómo jode Thanatos? ¿Cómo pega Thanatos? Igual no le importa que le bajes el ataque. No le importa una mierda a Thanatos. Pega como padrino, como padrastro borracho, boludo. ¿Todo en 5 o no? ¿Cuándo le di un cristal a este? Cuando pegó el AOE mi Thanatos. Mirá. Ah, no, el AOE de Alba Fica. Qué al pedo que le pegué al único marcado por Shiru. Bueno. A ver este Yara. A ver este Yaka. ¡Misea! Gilada. A ver, Hayun, ¿me lo sacás de onda si le saco el cosmito? ¡Uy, mirá, no le metí el...! ¡Ah, este hijo de puta cuando se transforma en Alone y se saca la marca de Roshini! Me cagó. A ver, Hayun. Hayun, ¿me sacás esto? Dale, Hayun, sacale el mute a Grone. ¡Sacáselo! No, me fallaste, Hayun. ¿Cómo vas a fallar así? Comí una piña, Grone, boludo. No jalo marca. ¿Te imaginas que Hayun borraba el ojo?
Uy, te empieza a pegar espadas ahora. Pero no debería pegar mucho, ¿eh? Ah, está desesperado por matarme a Rollini. Desesperado. ¡Puchito! No, le cargué el Thanatos, le cargué todo, boludo. Para un poco de pegar. ¡Vamos, Rollini! ¡Vamos, Rollini, que no pega a nadie! Sí, papá, este team te hace así, te hace sentir débiles los músculos. No quiso jugar más contra el Morgan Freeman argentino. Así se le gana a alguien con Tech. ¿Viste? Los que protegen al control con Xion les va mal. ¿Jaló marca el team? No sé qué significa jaló marca. Lo que sí, gente, necesito ir al baño. Ya vengo. ¿Qué hacen acá, gente? ¿Cómo están? Bueno, evidentemente, si ustedes están viéndome a mí es porque Larry se fue a hacer pis. Así que, nada, permítanme este humilde espacio para pasar un chivo, un spam. Y es que se pueden suscribir al canal. Y de esa manera evitan las propagandas de Twitch. Esas malditas propagandas que manda Twitch. Y Larry, bueno, si ustedes se suscriben, no las van a ver. También cuando activo el modo emote, no sé si lo activo alguna vez, o el modo suscriptores, que todavía no lo hago, pero cuando sea grande lo voy a hacer, van a poder hablar. ¿Por qué? Porque están suscriptos al canal, así que son no un 2, es un 3x1 suscribiéndose al canal. Así que bueno, nada, no les cuesta nada. Aparte les tiro una tech, les tiro un tip muy importante. Si ustedes están desde el celular, la suscripción les sale como $6, carísimo. Y más para los que vivimos por acá en Argentina o Sudamérica. Pero, ojo, que si lo haces desde la web, te sale $2. ¿Qué compras hoy con $2? Acá en Argentina es una coca y un paquete de surtido bagle. Así que, si a vos te hace feliz el Larry, y también te hace feliz una coca y un surtido bagle, bueno, dejale esa sub, no te compres la cocucha, y hacete feliz y hacelo feliz al Larry, que está aquí todos los días. Todos los días haciéndote reír y jugando a esos juegos que a vos te gustan. Así que, bueno, nada. Creo que en cualquier momento está por llegar. Así que, nada, lo esperamos un toquecito más y ya está con ustedes el LAR. ¿Qué pasa? Bueno, se está demorando. Bueno, ¿vieron cómo es esto de... Cuando va, o sea, Larry está tomando mucho agua, así que a veces puede llegar a tardar un poquito más en el baño. Tal vez se está afeitando esta hermosa barba, o quién sabe, peinando esta hermosa cabellera. Pero bueno, nada, bánquenlo un toque, ya saben. A ver, siempre es mejor ver esto, esta interacción que estamos teniendo, aunque sea que quedarse con la silla, ¿no? ¿Cuántas veces el Larry los habrá dejado con la silla? Yo no me quiero ni imaginar, creo que por eso implementó esto. Pero bueno, nada, ya debe estar por llegar. Salvo que se haya complicado el asunto y lo que era un pis se haya terminado convirtiendo en un barro. Pero bueno, no sé. La verdad no tengo idea. Tampoco vamos a andar pensando que está Larry cagando en el baño ahora. Que no es una linda imagen, ¿no? Ahí tirándolo. No. Así que, bueno, nada. Banquen un toque más. Yo calculo que debe estar por llegar, ¿no? Voy a estar... Ah, le voy a mandar un mensaje. Bueno, sigue siguiendo esto. No está. Bueno, ya saben. Dejen ese follow. Es gratis. Suscríbanse al canal también. Ya les dije todos los beneficios que tienen adelante. Bueno, seguramente si no llega esto se va a repetir. Y ahí van a escuchar de vuelta los beneficios. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué va mirando el Larry? Y vieron acá y de todo. Oh, qué poco fue un tronco. Nada de tronco, gente. Fue un medio largo porque me clavé. No sé, esto tiene medio litro, creo. El 1 se convirtió en 2. Qué mala leche. A tu casa, a tu casa.
Bienvenido, José. Gracias por esa Galaxian. El miedo se siente, ¿eh? Mira cuando el miedo se siente, ¿cuál es el verdadero caballero? No puedo hacer nada contra el miedo. ¿Cómo bañas a Krishna? ¿Cómo? ¿Qué tan pocas huevos tenés para bañar a Krishna? ¿Cómo banean al dios Roshini? ¿Me lo explican? ¿Quién banea al dios Roshini? Oh, ¿y si se te muere, pa? A ver. Gastar me los va a gastar. Así que lo que vamos a hacer es no tirar serenata. Teníamos que poner a Doko, ¿no? Al pelotudo de Radamantis. Pero bueno, siempre hago la misma pelotudez. Tenía que poner al pelotudo de Doko. No a Radamantis. O a Papillón. ¿Por qué puse a Radamantis, gente? ¿Por qué no me hacen acordar? ¿Por qué no me hacen acordar que acá ponga cualquier cosa menos Radamantis? El Pucho, Papillón, otro... Uy, no, va a quedar todo tarado mi saga, Va a quedar todo averiado mi saga. ¡Tata! ¿Rada de la gana, Larry? No sé, a mí no. Yo todavía no sé quién esconder. Voy a esperar. Si este ataca, ¿cuánto vale? ¿Dos, no? ¿Atacar? Tres vale, olvida. No vimos. Y encima, mirá. ¿Por qué? Ah, porque usa uno y dos prestado de Doko. Bueno. Tato, te vas a quedar quieto tu turno. Cocoa, macacete. Fatal Bro. El único que puede frenar a Thanatos. Saga. Ah, me caga el ataque. Pero bueno, no importa. Saga que se pegue contra todo. La escondida turno 2 táctica. La táctica. Mi Radamantis no se carga. Mi Radamantis no se estaría cargando. ¿Quién no quiero que se cure? Atena no se cura, ¿no? Si yo le tiro la caja. Pila, doble turno a Radamantis. Todo el turno al Rada. ¿Se cura? ¿Me explota todo? ¿En qué universo Doko turno 2 te gana? Dale, ¿cuánto dura el escudo de este forro? Sonda Bacana. Que es una bestia, boludo. Hayul, la verdad, Orfeo nos metió una serenata. ¿Qué es esto? Prevención de ah, mira. ¡Woo!
A tu casa, Yura. Reactivó y activó la lanza. ¿Qué lanza? Ah, la lanza de Doko. Es una lanza táctica. ¿De qué está hecho su pucho? Él. No podés tener ese amigo, le metiste 5 a cualquier cosa. Che, digan a Doko que tiene que hacer daño con sangrado, que explotar los sangrados, no sé. Chao, Doko. Trae alfajores. Cénete, mono, Nasake. Quiero una Hune. Quiero farmear un equipo con Hune y con Saga, gente, así. Me acomodo y quiero una Hune. A ver, dame una Hune, dame una Hune. Levanten las manos, dame una Hune. Oh. Ah, me acordé que a las 12 tengo que tomar el medicamento. ¿Cómo debo subir al pucho? Oh. 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 Como lo tengo yo. Oh. Ahora te digo cómo está. Mira. Mira June que apareció. Mira June que apareció. Qué lindo. Junecita. Tiki. Te voy a bañar al mueble. No. Alone. No, Ashion, te baneo. Ni sospecha que juego Saga. No sospecha nada, amigo. No sospecha absolutamente nada. Así que le podemos poner un Nachi a un sacado del chabón. Le podemos poner un Hayun para sustain. ¡Gilada el sustain! ¡Ay, no! ¡Camus! Tenía que haber bañado a Camus, no a Lone. No me entre Camus no. Ay, no, pero no puso Hune. No puso Hune. Qué desagradable. Uy. No me puso Hune. Goldo Seito no Shindo Tskaro. Bueno, a ver, no va a matar todo el team, pero algo va a hacer. ¿No estaba bañado, Alone? Sí. No sé qué hace acá, la verdad. O cliqué mal. No sé qué hace. Onashi Koto. Bueno, a ver. Tengo tu amor. Tengo el amor de Thanatos. Shirugai. Tranquilo, chicos. Juego hace 40 millones de años este team. Sé lo que tengo que hacer. Tranca. No, bañar Denise a Pandora y después el tercero fue Alone. Si bañamos 3 cada uno. Ah, es el de los camas. Ok. Yo bañé al de Next Dimension. Ah, no, tienen razón. Bañé John Sapuri. Iba a bañar a Lone y después vi el John Sapuri. Y muy bien baneado el John Sapuri, ¿eh? Ay, escondió el dragón. O sea, se te va a morir a Lone. Bueno. Si había un tiro, era escondiendo a Lone. Se te fue el tiro, amigo.
Bueno. Te trituré todo el equipo. Saluden a todo su equipo y ahora explota mi Thanatos y gané, chao, ahí se dio el dos agazo, plu, listo, a casa. Tú se terminó acá. Poco agresivo es el team, Poco agresivo. Poco agresivo es ese team con Saga. El dragón o se moría con Saga o se moría con el ojo de Thanatos. Estaba un poquito marcado ese Shiru. Che, y no era un diamante 11, era un inmortal 2. Al amigo. El dragón de papel crepe. Para ser inmortal, no sé cómo llegaste a inmortal con ese dragón, Uff, Athena Exclamation. Athena Vergation. No. No pude bañar. No me tomó ningún baneo. Me quiero suicidar, boludo. Juego orto. Queda un segundo. Ahora me va a entrar una Pandora. Por pito, boludo. Me van a entrar los tres pelotudos y me va a entrar una Pandora. ¿Por qué te da 10 segundos, boludo? No entiendo. ¿Qué le molesta dar 25 todo el tiempo? ¿Por qué te apura el juego este de mierda, boludo? ¿Que se cierran los servidores? Bueno, no me entró. Tuve suerte. Bueno, mi amigo Poseidón. Qué cagada, tengo que esconder a June. Adivina, amigo. A ver, necesito... Por favor. Quiero que la gente... No le digan. Que use el cerebro. ¿Quién de todos estos pueden ser los tres pelotudos? Akume, dale. Dale que yo sé que vos podés. Vos podés adivinar quiénes son de todos estos que tienen frente los tres pelotudos. Vos podés. Yo sé que vos podés. Estoy seguro, Mirá cómo me da congelada a Will Smith, Mirá cómo me lo congela, Mirá el miedo que le tienen a Will Smith, al comandante del Índico. Si no adivinás, baneo. De estos personajes que ves acá, Alone, Shiru, Thanatos, la exclamación, Poseidón y Athena, ¿quiénes los tres pelotudos? Dragón, Aline y Tana. No, ¿quién es de todos esos los tres pelotudos? Si no, no te van a banear, te van a mutear un par de segundos. No, mirá, encima el Ayoria le misió la piña. Ah, el dragón. Fer, procede. No baneo, muteo. Procede, Fer, a mutearlo un poco. El dragón. ¿Por qué el dragón en los tres pelotudos? La exclamación, amigos, son tres pelotudos la exclamación de Athena. No es muy difícil. De los apodos que puse es el más... Ni siquiera lo puso el Mansa, el más fácil. 300 segundos para ir a reflexionar. Yo ya no sé qué estoy haciendo. No, pará, ahora le empiezan a meter pla, 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 pla. A ver, este Shiru... Está tocho este Shiru. El dragón vale por tres, no, pero el dragón es el mueble. Bueno, el europeo no es tan fácil. Porque para saber qué es el europeo tendrías que haber estado en el stream. Pero es por la pose, viste que hace el tipo Napoleón. Es todo europeo, aparte cortecito ahí, todo fachero, prolijito, es un europeo. Pero ese te puedo entender, quiero que lo entiendas. ¿Qué haces, Dami? Pero los tres pelotudos es más que claro, amigo. Koi.
Jason de Aru. Mala leche. No, 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 no le hagan bowling, gente. El Alone que mira. ¿Cómo va? Bien. Intentamos arrancar con PvP, no meta, no sirvió. Después pusimos al príncipe del rap y me lo banean. Así que le jugué meta y ahora le entró el príncipe del rap. Ahora, y ahora nos dejaron jugar al príncipe del rap, así que estamos bien. ¿Qué hace la ñorzoflea esta que pone Poseidón? Nunca me acuerdo. ¿Qué hace el ñorzoflongo este de Poseidón? El... Gente, recuerden que acá tienen el último video. No, todavía no, espérense, bugueó. Ahí. Bueno, ahora les va a salir 15 veces. Bueno, ahora el príncipe rap va a tener que romper un par de cosmos. Sobre todo el de Thanatos, así que más me interesa. Era obvio. Necesito que Hayun, no sé en qué momento, cómo ni cuándo, pero que saque ese hielo. ¿Ok, Hayun? No sé cuál es tu habilidad, ni cómo lo haces, ni qué tiene que pasar, pero sacame este hielo porque perdemos. A ver el príncipe del rap, papá. El príncipe del rap del Océano Índico. Atención. Rompeme cosmos. ¿Roshini? Bueno, se lo rompió a Shiru y a Athena, no a Thanatos. Te perdono. ¿Me perdonas? Oh. Hayun, ponete la 10. Sácame hielo, Hayun. Sácame hielo, Hayun. ¿Quién te baja la defensa? Ah, la ñorzoflanga esta, el ñorzofleo. Che, el equipo de enfrente no pega nada. No pega nada el equipo de enfrente. Mirá el príncipe rap. Mirá. ¡No pega a nadie! ¡Qué era del príncipe del rap! ¡Te está destru- ¡El príncipe del rap ahí! ¡Mirá cómo te surfea! ¡Mirá cómo te mira ahí el príncipe del rap del Océano Índico! ¡No pega a nadie! ¡No pega a nadie enfrente, amigos! Sí, pegá, pegá. Tomá, pumba. La mierda de Thanatos. Che, mi Thanatos tampoco pegó. Ah, tiene Shiro. Bueno, ahora el príncipe del rap. ¡Uy! ¿Le rompe el Cosmo Alone ahora el príncipe del rap? Mira el espadazo. Mirá el espadazo de Alone. A ver. ¡Uy, ya! Mirá, me quiere matar a Morgan Freeman. Me la quiere matar a Domino. Le tendría que dar doble turno a Coso, pero se lo voy a dar a June, sí. Doble turno a June. Y da Coto. ¿Qué belleza la de Hayun. ¿Cómo te labura? Es como un Riquelme. Hayun es como Riquelme, literalmente. ¿Cómo te labura Hayun? Mirá cómo me va a quedar congelada el príncipe del rap y va a resistir. Observen, ¿eh? Ya les canto la jugada. Observen, ¿eh? Observen como el jefe... ¡Ah, mirá! ¡Le saqué el coso al ñordo! ¡Le sacó! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Che, le sacó el cosmos al ñordo que no tiene cosmos. Está roto el príncipe del rap. Le sacó el cosmos al ñordo que no tiene. Nada, muchachos. Me están curando. ¡Saque cosmo! ¡Roshini! ¡Ay, mirá! Encima, me parece a mí o acabo de ver un fucsia acá de putito. A ver, ¿hay ahora putito? Cuando pasen todas estas señales. ¡Hay un fucsia que ahora no tenés! No, y no tienen cómo tus personajes. Pará, pará. ¿Cuál es la diferencia entre este icono y este icono? Este es el de Thanatos, ¿no? Que te lo saca por un turno. Y este es el que te lo saca definitivo. ¿Vieron lo que hace Will Smith, amigo? Está roto Will Smith. El príncipe del rap. No se puede unidades enemigas. ¿Qué? Ah. Nunca sé cómo tirar el secreto tan mal. Es que este partido lo gana todo Will Smith, papá. Mirá, y te mueve el báculo ese. Te dice, pose. El báculo roto es el mío, el que tiene el tridente todo roto. ¡Ojo! Escondiendo tácticamente turno 3. Atención, estoy peleando contra alguien táctico, ¿eh? El turno 3... La escondida turno 3 táctica. Se viene el alone que cura. Atención, este es el alone del Same. Cura este alone. Dansk de Petrilac. Oh. ¿Por qué mi June no se está curando? Me da... ¡Tengo miedo! Oh. Oh. ¡Ay, curate! ¿Cómo salí justo del coso, eh? Ha desesperado.
¡Apure! A tu casa. Doble turno a vos. ¡Oh! ¿Y ahora de qué te disfrazas con este doble turno? Congelá. Congelalo a Will Smith. Mirá el príncipe del rap, papá, cómo te gana. Cómo te tempea la pelea, Cómo te tempea la pelea. Ahí volvió Akume. ¿Quién es el príncipe del rap, Akume? A ver. Y sigue misiando. ¿Cuánto tiene Status Hit Mihune? A ver. Mirá el príncipe del rap cómo da Status Hit. ¿Quién es ese? Uy, se van muriendo. Empieza el pucho a matar gente, Ay, si se te... F5, F5. Tengo el bug del OBS que se me reinicia. Acabo de tirar dos Rojini, gente. Esta gente tiene todos los cosmos destruidos. Mirá, le rompí el cosmos para el segundo partido también, me parece, Le rompí el cosmos hasta el segundo partido. Hasta el segundo partido le rompí el cosmos a este muchacho. Secreto talismán. Piranian Ross. ¿Cómo aguanta Rojini? Qué roto que está. Mirá el príncipe. Entre el príncipe y el rap y el pucho empiezan a ganar el partido. Entre el príncipe y el rap y el pucho empiezan a ganar el partido. Dale que, amigo. No. Tuki, no se muere nadie. No se muere nadie acá. Bueno, el truquito del balón escondido. Ay, qué cagada. Casi me la puedes exiliar, Esto es impotencia del príncipe del rap. Toma. Mirá cómo te pego igual, papá. Mirá cómo te tiro todo el chakra. Cómo te meto yoga, El doble 5. Uy, apareció. Mi team está impecable, muchachos. Gracias a quién. A Will Smith. No, pure. Tome una rosa para vos, pum, tomá. Doble a Rojini. ¿Qué haces, cieguito? Mirá, le voy a dar una chance, tomá. Te juego así, valiente. Con papá Rojini, no. Por eso banean a Will Smith. Por eso me tienen que banear el príncipe del rap. ¿Entienden? Porque te tempea, este team te tempea con el príncipe del rap. Y el puchito empieza a pingui, pingui. De repente tipo el team te dice, no, tengo que hacer algo contra ese moreno. Y el pucho empieza a quemarte de atrás. No, ahora me voy a servir agua. Apareció Krishna Volador. Aparte Krishna Volador... Con... Mirá el daño del pucho, gente. Miren el daño del pucho. Casi el mismo daño que Thanatos el pucho, ¿Y Krishna? Si hubiese acá que hay algo, digo... Daño bajado, o sea... Ataque bajado. Estaría God, Y Hayun ahí desde las sombras haciendo todo, Hayun. Hayun atrás defendiendo todo. Qué roto. Bueno, y Saori. Qué lindo team, Qué lindo este team troll con el puchito. Creo que no hace falta ni Thanatos. Puedo banear Thanatos y jugar Orfeo, incluso. No, los tres pelotudos no hicieron un carajo, no. No hicieron nada. Ayoria tiró un par de Lightonings. El Cosmos Jacinto, papá. Este es el team Jacinto, el team nadie pega. Tiene Jacinto, Albafica y Jacinto tiene el Rey del Rap. Todos los dos con Jacinto. Y te la gana turno 5 o 6, tácticamente. Te ganan desesperación. Sentís que no pegan tus personajes. Y decís, y empezás a abrir tus personajes. ¿Tienen cosmos? Y después te das cuenta que enfrente está Will Smith diciendo, acá no pega nadie.
Qué grande Tyr con 166. ¿Para qué mierda juegan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los de Jamir jugando? Es tipo... ¿En serio? ¿No tiene otra cosa que hacer? Si me decís que sos streamer y abrís todos los días, bueno, pero... Se sientan y se juegan. ¿Se miden la chota de esta manera? O sea, ¿qué ganan? Oh. No entiendo a esta gente. ¿Podés meter un doco divino para explotar los sangrados? Cero, mi doco divino. Okay. Ese team está así, juegan esos seis y, no, y me banean uno y no lo juego. Bueno, de like podríamos ir mejor, pero estamos bien. A ver. Ah, cierto que tengo que abrir estos. Qué paja me da, no. Tengo el micrófono que adelante de la cara. Uf, la cantidad de socotroco que tengo acá, ¿eh? Tomitos. Tomito. Abrazo, Gonza. Larry, la gente pide que enseñes al pucho. Ok. Momento de mostrar personajes. Vamos a hacer un repaso para la gente que esté acá y no conoce los apodos, para que los conozca. Y voy mostrando. Este es Milo Free to Play. Este es Magneto. Mu. Este es Yura. Este es Verón. Máscara. Saga, Araya, Gion, Sagitario, no tiene nombre, el Pope, no tiene nada. Este es Yuritice. Kainen. Edtol. El europeo. Yura Violeta sirve por sí solo o necesita un team específico. No, necesita el team sangrado. Que lo podés armar con Yura y el Pucho. O lo podés armar con Yura, Doku y la exclamación. Bueno, Canon. Este puede ser Will Smith, el rey del rap. El mueble. ¿Por qué el europeo? Me pregunta el Johnny. Que ahí lo agrego como moderador acá. ¿Por qué no sos moderador? O no sos el Johnny, pará. ¿Sos otro Johnny o sos el Johnny posta? El Milo DC, la vaca divina. El pucho, el lechero, Minos de Higuaín, Saga Loco, la palometa, la hija de Remil, puta tóxica asquerosa. Y listo, y se terminaron los apodos. Y querían ver al Chopu. Sabri no era secreto talismán. No, secreto talismán es su skin. Es lo que hace. Oh, porque también dice. Se cayó. Bueno, el buen pucho, ¿ves? Te tira toda la mierda el pucho. Se abre los campos y te tira todo. Gracias, Johnny, el único. Bueno, ¿ves? El pucho aparte tiene esa skill. Te tira el stream a la mierda. Fa 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 fa. Y puede ser, pero nunca le dijimos fa fa fa. Eso era como cuando pegabas. Falta ahí el Toribio. ¿Qué Toribio? Nunca en mi vida le dije Toribio a ningún personaje. Era un dibujito Toribio. Roto el pucho rompiéndote el emulador. Aguante Megadeth. El único trofeo, trofeo. El único trofeo, trofeo. Venita, la legión. Me acabas de hacer acordar. ¿Vos, Dani, no sos el que me contactaste? ¿Eras vos el que me contactó todos estos días? Ah, es verdad, el ultraviolento está también, que es el Iki A. No, muy rebuscado, Francisco. Demasiado rebuscado. Prefiero, en todo caso, el paso de los toros, ¿viste? Porque te tira el tren.
El tren le habíamos puesto, pero no pegó mucho el tren. Ok. Ahí mismo ya me salgo, gente. Ya me salgo ahora y mañana. Que mañana al mediodía me meten. Procedo a salirme. Pa 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 pa. Espera que te doy. ¿Dónde está? Chito calor, boludo. Ah, con razón, se movió el coso. Primera clave que aparezca en un stream, porque si no, no lo hacía más, ¿eh? Iba a cerrar, me iba a olvidar como un rancio que soy. Esperá, que claimeo esto. No, para qué mierda la voy a mandar. Me dieron. No, mira estos hijos de un trasatlántico. No me dieron. No. Ah, sí, ya me dieron. Ya me dieron los dos fragmentos. Perfecto. Miembro. Bueno, gente, me voy a la Legión de Androli. No sé. Abandonar la Legión. 12 horas. Salir. Listo, ahí me salí de Legión. ¿Qué dato mío necesitas? Acá tenés el. No sé. Larry, el ID. Metete un print screen. O buscame el Arrilandia así común. El único, el inmejorable. Tengo un Saga y el coso este de Jamir. El de Caster. Igual de última mañana preguntame y te lo repito. El europeo es Bielsa. Che, ¿cuántos tomitos tenemos? ¿Podemos armar un alone, gente? ¿Le podemos? ¿Le puedo dar un gusto a Javi? A ver, porque este. Dale, Dani. ¿Podemos armar un alone? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 45 tomos. Oh. Aparte, qué boludo, siempre puedo hacer lo mismo así. Tengo 45 tomos que se transforman en 12. 1, 4, 5, 5. Es que no, es que ahora va a salir. Para, en realidad quiero tirar, quiero armarme a Suikyo. Me parece que Suikyo está muy bueno. No sé lo que hace, pero me parece que va. Pega. Va, así que hace. Pac, 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 pac. Te tira como piña, como redes de Spider-Man. Oh, pero tira muchas. ¿Necesitas un mes de farmeo para qué? Pero Suikyo, ¿qué va a salir? Ahora sale. Perséfone sale. ¿Este miércoles sale Perséfone? No, ¿qué día es? El miércoles que viene sale Perséfone. El miércoles 2. Y va a estar 2 semanas. O sea que va a estar hasta el 9. Hasta el 16 está Perséfone. El 23 de marzo va a ser un mana repetido. Y posiblemente el 30 sea otro repetido. O sea que Suikyo viene el 6 de abril. O el 30 de marzo. Y ahí ya junté un par de tomos para Suikyo. ¿Qué dicen? ¿Armamos el alone? No sé. Son 60. Es que alone tiene que ser 1555. Yo estoy de acuerdo. Es que con 12 tomos. No, eso ya sé que está roto. El tema es que no quiero que me quede un alone todo tarado. Un alone que no se esconde, un alone que no carga. No, es que con la doneta no puedo comprar tomos. Tomos verdes tampoco. 1545. Claro, pero esa skill en 4, ¿qué hace que no haga bien? ¿Los ex SS se arman en su madre o no se arman?
Estoy de acuerdo porque me pierdo muchas cosas, pero nada, en algún momento lo tengo que armar si es bueno. Bien, igual fuimos 320. Hay un par que no dejaron nada, pero está bien. Atenas ese es su segunda 5. Nada, Atenas ese está bien como está. Yo me armé la exclamación y ahora ando ahorrando para Suikyo. Es que o armo la exclamación o armo Alone. Y para el tipo de juego que juego yo y que me banea Milo y necesito un tibia atrás, ahora con la palometa me lo solucioné bastante. Alone me sirve más que la exclamación. Mirá, Larry, sube a 5 las dos pasivas y con el tiempo arma a 5 el skill matador. Claro, ves, voy a tener el espadazo, lo voy a tener en 4 o en 3. En 4 tienes 90% de un segundo turno al intercambiar vida. No, bueno, 90 no es malo. No es malo. No, con 50 no lo puedo dejar unos 5-5-5. Son 60, amigo. No entiendo. No entiendo tu lógica. 5, 5. 3 skills en 5 son 60 tomos. Yo lo juego 1, 4, 4, 5 y me funciona en inmortal casi legendario. Pero me arriesgo a que en una tal vez no me dé el doble turno. Yo lo uso 1, 5, 4, 5 y va muy bien. Lo va a reputear a Lone y cuando falle con ese 90 me voy a volver loco. Ah, pero pará. Pará. Tengo esta habilidad en 2. O sea, acá me ahorro 4 tomos. O sea, necesito 56. Necesito 56. O sea, sí, me ahorro 2 tomos verdes. Full resplandor y linaje. Claro, y esta que es la espada me va a quedar acá. No, pero pará. Yo acá necesito 20, 20, 40. Full, perdón, 20, 20, 40. No, 20 y... ¿Cuánto es 1, 4, 5, 5? Gente, ayúdenme, no te van a pensar. Hacerlo 1, 4, 5, 5, ¿cuánto... ¿Cuántos tomos verdes son? Son 10 tomos. Menos 2, 8, 18. Digo tomos verdes y me tiran 52. ¿Se dan cuenta que tienen Alzheimer en toda la cara, boludo? Sí, ahí está, 26. Ve pero muchachos, pará, 26 tomos verdes. Me están hablando de que 1, 4, 5, 5 son 26 tomos verdes y yo tengo 12, boludo. No lo puedo dejar 1, 4, 5, 5. Tengo 12. Una mierda. No, un choto. ¿Qué me queda? 1, 2, 5, 5, ¿no? Espantoso. Por los bloqueados, tengo 22. No, no voy a quitar los candados de verdad. Bueno, sí, en realidad tengo 45 dividido 2, que es. Tiene razón.
45 dividido 2 es 22 y medio. Casi 23 tengo. O sea, me faltan. Igual me faltan 3. Me van a estar faltando casi 3. 1, 5, 3, 4. Rinde. 38 todos son azules. Solo raro evolución en ronda 1. No. No puedo solo. Bueno, tengo 22 verdes. Y necesito 26. O sea, necesito 26 para dejarlo 1-4-5-5. O sea, no lo puedo dejar 1-4-5-5. Es un tema esto de Alone, ¿eh? Pará, y los cosmos que tienen que ser de penetración, ¿no? Esto juega canto. ¿Qué usa? ¿Qué subestat lleva el pibito este? ¿Ataque o daño cósmico? Full daño. No me interesa, yo no uso los personajes para one-shotear. ¿Por qué la gente piensa que...? Ah, si no one-shoteas, no juego el juego. Yo no one-shoteo con ningún... ¿Qué personaje one-shotea hoy? Hoy no hay Perséfone y no one-shoteas nada. No sé por qué la gente dice, ojo que viene Perséfone y no one-shoteas. Ya hoy no se gana one-shoteando. Así que no me interesa one-shotear. No tenía pensado one-shotear. HP, Cosmic Damage y C-Attack. Ataque cósmico, a ver... ¿Tengo algún cosmos piola? Canto, cruz, inframundo y árbol. Si árbol estamos más que claro. Bastante hediondos mis cosmos. Es que no tiene sentido hacer buscar ataque cósmico si estoy buscando penetración. Prefiero buscar Cosmic Damage, o sea, la penetración va mejor con el Cosmic Damage. Me parece que el Cosmic Damage es mejor. Este tirado. ...20 de Cosmic Damage para que rima. Bien, acá cruz. Bueno, cruz con ataque tenemos. Este no está mal. Este no está mal. Y... Sí, ahí voy, Saga. Ahora me pongo a farmear cosmos en este instante. Hasta las 4 de la mañana. Vamos a farmear cosmos. Bueno, pará. Este es el momento donde puedo sacar de acá. A ver, cosas que me sirvan. Estos coliflores no sé para qué sirven, pero los voy a recoger. Acá tenía un doble velocidad, creo. Bien. Culo. No tenía tantos cosmos. Este hada puede tener... Esto me puede servir. Este jacinto también. Un fucsia. Estos no. Iris. No había cosmos para ellos. ¿El Ayoro? ¿Qué es el Ayoro? Lo que estoy complicado es inframundos, ¿eh? Inframundos tengo todos usadísimos. Inframundo. Ah, pará que voy a estar con el problema de la... Del oro. Ojo, este. ¿Por qué? Dos bien y dos pésimos. Este es God. Che, este es God en este instante. Gilada. Se lo voy a poner a Papillón de una manera contundente de cosmos.
Esto va para Papillón. Roto este cosmo, boludo. Lo que va a pegar el papi. Ah, no sé, se lo quiero poner a Saga. No, curación no. Ah, el ataque cósmico es plano, no lo vi. Bueno. Listo. Cacho Casca. Ah, pero la palometa pierde robo de vida. Vale, port. Está demasiado OP este cosmos. Robo de vida tenés. Este está muy roto. Este. Está bien. Pero llegué casi 15. Y ese con robo de vida. Se lo puedo dar. Larry, ese cómo es para Lone. Sí, cuando lo arme y le ponga tomos. Ahora es para la palometa que la tengo armada, amigo. Quédate tranquilo, la palometa se lo va a cuidar. Mi Alon está 80 sin habilidades. Che, ese cosmos con robo de vida. ¿A quién le puede ir? No, este no. Me dice que tiene, ¿no? Come. Yuridice también podría irle, ¿eh? En Orfeo también rendiría, pero Orfeo tiene lindos cosmos ya. ¡Oh! Mira estos cosmos de Orfeo, boludo. ¡Oh! Por eso pega lo que pega mi Orfeo. Che, tengo ganas de ponerle todo esto a la palometa. No, está bien. Balanceemos. Yuridice se juega también. No podemos tener personaje uno roto y otro no. Volvemos a Lone. Bueno, daño cósmico adentro. Daño cósmico adentro. Y daño cósmico adentro. Con robo de vida que no le sirve nada porque cambia vida. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 más 5% de Cosmic llega a 17, casi 18. Y el árbol, ¿qué busco en el árbol? ¿Ataque? Sí, porque Cosmic Damage. Mira la cantidad de árboles que tengo. ¿Qué substat le busco acá? ¿Velocidad o...? Vida, bueno, pero vida si viene, viene. Ataque cósmico, ¿no? ¿Tengo plata o me voy a quedar sin plata? Me voy a quedar sin oro, pero de una manera tan grande. No, no puedo hacer todo esto. PS. Bueno, no puedo todo, gente, no tengo. Va a tener lo que va a tener DPS. Bueno, vamos a buscar acá en estos que tienen PS. La de cósmico, solo PS. Muy malos salieron. Igual no va a estar protegido por Giro, una de esas giladas.
Este me gustó. Este también. Gila el HP. Este. Bueno. Habilidad chi. De nada, José. Tienes menos. Ah, esta tengo que poner una habilidad en nivel 2. Y la amistad en 4, amigo. No llego más a la amistad en 4. Bueno, de Cosmos estaría armado. Después le retocamos alguno que otro y le maximizo los que falten. Pero ya le dejamos armado el set de Cosmos. Y después vemos si lo armamos. Pero me están diciendo que su stat busque ataque cósmico y cosmic damage. ¿En qué quedamos? Porque hay gente que dice que hay que ponerle Cosmic Damage y otro que dice en PS. Si no, le busco con PS, no tengo drama. Las dos está difícil. No, a ver. Oh. Una cosa es que haga daño por PS y otra cosa es que el porcentaje sea por el PS que tiene. Bueno, le puedo buscar acá. Oh. Igual no tengo, a ver, cantos. Bueno, ahí tenemos ese adentro. Atroden. Este está muy bueno. Si sale un ataque cómico. Adentro. Uf. Horrible. No. Todos bastante feos me quedan, ¿eh? Me diste ese con cómic. La medicina, gracias. Ah, no, igual, gracias, Fer. Es ahora y 40. Oh. Ahora y 40. Ahora termino de armar esto. Jugamos un PvP y. Acá ataque cósmico y PS está bien. PS ataque cósmico. Y esto está más o menos bien. Buenas noches, Larry. Alone se arma con PS porque el ataque que le suma un porcentaje de la vida. Ok. Bueno, y acá habría que buscar PS entonces en vez de. Lo que me hicieron buscar. Taca, 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 taca. Buenas noches, Larry. Alone se arma con PSX cubre ataque del suma un porcentual de la vida total. Saludos. Amigo, otro combo destruido para la palometa, la puta madre. Pero no le puedo seguir poniéndole esto porque no. Me quedo sin robo de vida. Se lo voy a poner a Lone. Para.
Se lo voy a poner a Saga ahora. Uy, Saga está en la B con estos combos, boludo. Mirá lo que pega mi Saga con estos combos de mierda, boludo. Yo no me la puedo creer los combos de mierda que tiene mi Saga y pega lo que pega. Amigo, son horribles los combos de mi Saga y pega lo que pega. Bueno, ya sabemos que un Cosmo roto lo tiene la Palometa y el otro Saga. Bueno, este encima no lo tengo maxeado. Soy de cuarta, boludo. A veces soy de cuarta. Buscaba combo para Lone y termina armando Saga, roto el Larry. El que podemos desarmar eventualmente es Araya. Ahora vamos a profanar los combos de Araya, a ver qué onda. No, Persephone no le voy a tirar ni una gema. Ni 10. Nada. Nada, porque no es el personaje, es mi estilo de personaje, no lo voy a usar, no tengo tomos para armarlo, no lo voy a armar en mi puta vida. Menos si estoy pensando en armar una Lone. No tiene sentido gastar ni una gema en Persephone. Listo. ¿Yo cuándo tiene? Oh, 22% encima uso a él. Qué animal. Bueno. Una partidita más. Exacto. Le voy a tirar una Galaxian Explosion a ver si la aguanta. Vamos a ver si se banca mis Galaxian Explosion las Persephone. Que me jueguen Persephone, que no me van en Saga. Y si latan con June, mejor. Más reducción de daño. Ahora termino el video, ya está. Y media la tomo. Upa. Un Evil Saga. Mirá cómo me banean a Morgan Freeman, ¿eh? Oh. Son putitos. ¿Cómo me lo banean, eh? ¿Cómo me banean Morgan Freeman, eh? ¿Cómo me banean al Rey del Rap? ¿Qué miedo le tienen, eh? ¿Qué miedo le tienen a mi equipo invencible? Dentro al otro.
¿Cómo me bañan al rey del rap, eh? Qué miedo le tienen, muchachos. No pueden tenerle tanto miedo. Bueno, me entró un Saga malo. Ah, qué poco veo. Uy, estos equipos son hermosos, boludo. Porque, ¿para cuál soy yo? No, yo no tengo Doco. Qué lindo cuando me ponen Yuridice. ¿Esto tiene Jacinto? No. Va a estar difícil que pierda esta pelea. Muy difícil. Che, el toro. ¿Pegó un crítico el toro? Toro vaca, ¿eh? ¡Toro vaco! Este está pegando. Este está pegando. ¿Cuánto tiene Cosmic? 16%. Igual a ese me lo liquido con Shiru. Hay que ver a quién le pone la marca con Shion. Ah, no tiene Shiru tampoco. Bueno. Tan, tan, pam, 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 pam. No bufió Orfeo. Interesante estratagema. El tema es, si él me adelanta a Thanatos, no puedo usar toro, así que no hace falta que... No hay forma de que aparezca mi Milo. O sea, puede aparecer mi Milo, pero él no va a poder usar el toro. Así que escondemos acá. Le marcamos a Rada. ¿Alguien me explica qué fue esa marcada? No entendí la marcada de Atena. No la entendí. No, no está en auto. Qué poquito te va a durar. Me duele que le haga hacia Shiru. No me gusta que le peguen tanto a mi Shiru. No, y se va a hacer mierda Shiru. Pará de pegarte, Shiru, la concha de tu hermana. Pará de pegarte un poco. Este turno le mato a Thanatos y a Orfeo. Bueno, a Thanatos por ahí no. Sí, a los dos. A Orfeo. Toma. Es un animal, este team es un animal. ¿Cómo controlo? Este team es un animal, boludo. Vos bañame al rey del rap que te entra toda esta roca de team que uso. Sí. Toma. Qué linda es Atena, cómo reparte para todos lados. Maceta. El toro ya no tiene. Dragon Saitai no Ogi. Saludos a Thanatos. Pumba. Insta farmeada.
¿Por qué no curaste al dragón? Porque estaba en modo fantasma y no se cura. O sea, se cura y se descura. Vamos a jugar un mapa, quiero jugar con el drone. Y la palometa estuvo al mediodía en Twitch. Armé video y hoy la jugamos al principio, amigo. No sé dónde estuviste, si entraste hace 15 minutos. Bueno, Canon jode. Ichi ya no me jode. Esto jode. ¿Qué hace Weedy? No, ¿qué pasó? Casi me voy. Esos avisos están copados, ¿eh? Porque no te das cuenta y por ahí tú. Ese aviso está piola. Jugame esto. Eso. Nos despedimos jugando al Rey del Rap del Atlántico Norte, del Índico. Creo que estamos con full likes, ¿no? Ya no. Bueno, los que van llegando, si pueden dejar el like, sirve. Se pueden suscribir, pueden compartir, pueden tirar un super chat o pueden hacerse miembros también. Si les repinta. Royal Demon Lost. Bueno, Ichi. Uff, este Orfeo me va a tocar. No. Orfeo me toca mucho los huevos a este tipo. Porque hace que mi sobrino cure al principio. Si le jugaba el de Shiru me lo farmeaba, pero tanto. Pero este team no sé, ¿eh? Porque hay muchos turnos donde mi Saori no cura y explota Thanatos más el daño de este pibe. Me farmea. Hay que ver Hayun. Oh. Hay que ver si mi Hayun apacigua un poco. Ahí calladito. ¿Por qué tan agresivo? Agresividad de este muchacho, boludo. Vamos a romper cosmos. No lo marcó. No me marcó. Explosion. Ah, no, no. Me quiere, pero me quiere ciscar. No, sí, no. Qué difícil que va a estar esto. No cura, no cura, necesito que empiece a curar urgente, boludo. Encima, no, encima la cantidad de. No, ahora explota Thanatos, no. Bueno, curo. Ahora explota Thanatos, boludo. Qué picante, boludo. Qué picante, Orfeo. Bueno, ahora por lo menos Ichi cura. Athena cura. Me sirve. Son dos turnos que va a curar. Eso, eso. Pero no curó acá, boludo. Ah, tengo la marca. No lo va a curar ni en pedo. ¿Me puso la marca estos dos, boludo? ¿Cómo hizo? Ahí empezó a curar. Bueno, ahora empiezo a levantar. Vamos, Hayun. Empiece a levantar. Eso, Hayun. Así me gusta, Hayun. Bueno, Morgan Freeman rompe cosmos. Vamos con los sellos. A ver, ¿cuántos sellos tenemos? Le rompimos a Doko. Acá. Ah, pero acá no nos sirve, boludo. Pelotudez esa. Mirá la fica ese regalado. Uy, este Thanatos me va a reventar la cara, boludo. Uy, este Thanatos. Ay, Dios santo. Y todavía tiene que explotar este hijo de puta. Qué difícil que está, ¿eh? Este chavo Orfeo. Orfeo me contaría mucho a Will Smith. Me lo contaría. Adentro, vamos, arriba, arriba. ¡Oh! Cubre, carajo, Saori. Qué rota que está, boludo. Cubre, Saori, mierda.
Cure, Saori. No pega a nadie. Banque esta explosión que no pega nada. Ahí está, ya no pega nada. Ya empieza a no pegar el Thanatos. A ver. Uy, uy, uy. Acá ya turno. Si llego al turno 3, ya es cuando empieza a laburar Morgan Freeman. Ya acá. Ya está. Ya acá empieza a laburar el rey del rap. Papá. Ahora rompe combo y ya está. Labura el rey del rap. Este se queda. Este le saco esto. Ya está. Hay que llegar a turno 3. Una que estamos en turno 3. Well play. GG well play. Ahora este turno se muere Orfeo. Te muestro el rey. Mira. Y no lo tengo maxeado este, ¿eh? En cuanto abra este y lo lleves a 95%, rompe como todo el tiempo, ¿eh? Mira, están dos curados, papá, ya está. Ya no pega a nadie, papá. Rollini. Rata. No, no rompió, forro. Sí, boludo. Odian. Turno a un legendario, amigo. Está roto, Rollini. Está, pero roto, Rollini. No falla, amigo. Hay que bañar a Orfeo porque te jode mucho, fíjense. Pero entre el Jacinto del Pucho, los stacks de Rosa, hasta que cambian, te bajan el ataque. Entonces, el Pucho baja el ataque con Jacinto y con los stacks de Rosa. Y Rollini baja stack también de Jacinto. Y encima le rompe Cosmos. No, turno 2, ya turno 3, no hacen nada. Oh. Sí. Te baja el ataque y rompe el Cosmos central. Pero tenés que tener buen estatus para hacerlo. Yo viste, fíjate, la tengo en 3 esa de skill. Pero este team está roto. Ya llega un momento que te da ébola. Oh, a ver, no les voy a mentir. Oh, no es un personaje para que le pongan tomos. Pero Krishna es un personaje que está desde el día 1. Y si tienen varios, lo suben. Oh, y fíjense que lo tengo. O sea, no lo tengo maxeado. Lo que sí tiene que tener maxeado es el Rollini. Pero un team así te entretiene. O sea, es para jugar algo diferente, ¿viste? Ya vimos que no se puede jugar nada. No lo tengo. O sea, los combos son. Lo tenés que hacer bancador y le tenés que dar mucha probabilidad de infligir estado. ¿Por qué? Porque lo tenés que, yo lo tengo que sopesar sobre todo con mi falta de skills, ¿no? Pero. El Maraya Rollini tiene que estar al mango. Por la probabilidad. Y después, este. 95 grados de bloquear permanentemente y reduce los atributos un 30%. ¿Ves esto? Este encima reduce los atributos. O sea, Morgan Freeman te baja con Jacinto y te reduce 20% los atributos. Y encima te rompe el cosmo del medio. El Pucho te baja con Jacinto y con las. O sea, turno 2 ya no pega a nadie. Fíjate. El único que más o menos pega es la explosión de Thanatos porque es daño verdadero. Y bueno, y este equipo carga mucho a Thanatos porque pega este AOE, el Pucho pega AOE. Y después encima le subís este. 90 contra el objetivo principal de probabilidad de obstruir los efectos cósmicos especiales. O sea, encima este lo puedo subir después más para que debuffe. O sea, este es el Master of Debuff. Orfeo jodió, Konichi jodió el doble porque me tenía doble serenata, o sea, tenía que superar mucho más daño. Orfeo jode mucho porque necesitas que levante rápido Saori, porque si no te pasa eso, quedás todos en rojo y si hay una Atena te exilia, pito. La exclamación es que a partir de la exclamación de Krishna armamos esto. Es que fue una señal, el Larry es así, cuando el Larry le lleva una señal, el Larry agarra la señal. Dijo, arma Krishna, me dijo el juego. Bueno, en este team puede ir un gigante, ¿eh? Pasa que yo no sacaría Thanatos. Pero podés meter un gigante ahí y. Krishna no, Krishna es el maestro de todo. Mira lo que es, papá. Es Krishna Arayashiki.
Master of the Buff. Exacto. Mirá, mirá. Le metemos Cosmo Gilada, Lone. Un enfermo era. Nada, ¿para qué voy a armar un Daidalos? Si este te hace todo lo que hace Daidalos a todos. ¿Para qué voy a hablar un Daidalos que se lo hace a uno? Si este por un maná se lo hace a todo, rompe Cosmo. Es el Thanatos Free to Play este, amigo. Oh. Es el Thanatos Free to Play. ¿Estamos renaciendo algo? Nada. Che, me falta una parte que no sé dónde la voy a sacar. Va, sí, yo la voy a sacar de una caja fisura. No tengo parte de Katia. Mayura falta toda, Himno falta todo. Canon 1. Camus 2. Daedalus sí tiene renacida, pero nada, te repito, Daedalus no me sirve. Prefiero usar a Krishna y al Pucho. Oh. La medicina, sí, ahora sí. Bueno, gracias, Fer. Ahora hay que hacer una cosa. Tenemos que subir. No, el Alone no lo voy a subir. El Alone no lo voy a. Ah, ahí me había preguntado cómo tiene que ir el albafica. No, perdón, esto tiene que ir a 3, no sé, yo estaba en un cumple. Esta a 4 para llegar a 100%. En realidad no, miento. Esta puede ir en 3 para el 100%. Yo la llevé a 4 porque me sobraba, a mí, como lo hice durante el entrenamiento, me sobró tomos y se los puse acá. Pero esta puede ir en 3 para llegar al 100%. Esta tiene que ir a 4 por el 100%. Esta sí o sí a 5. Por el 100% y esta puede quedar en 3. Después lo que hace es más daño. O sea, 3, 4, 5, 3 va muy bien. Después, obviamente, todo lo que vos quieras agregarle va a agregar daño. Y obviamente el personaje tiene que tener daño por el tema del veneno que pone. El veneno hace que pegue más de acuerdo a tu daño. Era yo, güey. Era mi cuenta. Si no te ganaba en ronda 2, ya estaba. Doom contra el que jugó recién. Y sí. Yo, por eso. Si mi Saori llegaba a sobrepasar rápido tu ataque y empezaba a curar, tenía un tiro. Que fue lo que pasó. Ya después, cuando empecé a levantar ronda 2, ya en ronda 2 tenías muchos stacks de Jacinto más la gilada. Y ahí ya me di cuenta que ya no llegabas. Zafé ahí de pedo de un par de. Mi Atena estaba escondida y zafó de la de tu Atena de que no la puedas ejecutar y ahí ya me fui. En el mediodía todo Bruto Style con Saga Ilegal. Hoy Team Tóxico. Y somos así. En Twitch hicimos Bruto Style y ahora la gente quería ver un poco de Team Toxic. Exactamente. Pero nunca control, ¿eh? Pero nunca control. Yo te puedo toxiquear, te puedo jugar al late, pero nunca control. Control no. Yo te dejo jugar. Vos ves que yo te dejo jugar tu Thanatos, yo te dejo activar tu Orfeo. Yo me curo y me la banco. O me protejo y me la banco. Pero nunca te voy a agarrar un personaje y decir, ese vos no lo jugás. Porque los personajes le pertenecen a cada uno y nadie debería privarte de usarlos. ¿Correcto? Por eso no hay que jugar control. No a la guerra, no al control. ¿Cómo tenés de Cosmos al Pucho? Bancador. Bancador fuerte. Y mucho PS. No me acuerdo por qué. Ah, porque tengo el templo. El templo es espantoso. Mirá qué fea HP. Tiene menos. Mirá esto. Tiene menos HP que mi Kiki. ¿Te has dado cuenta que la animación de ataque básico del Pucho está equivocada? Lanza las rosas rojas en lugar de lanzar las rojas negras. Con la cantidad de errores que tiene este juego, en lo que menos me fijé fue eso. ¿Debería lanzar las rojas? Y bueno.
Dígale a Gente Arcade a ver si le da pelota a eso. Qué poquito, ¿te imaginas Gente Arcade? Oh, sí, amigo, ya mismo lo vamos a solucionar. ¿Cómo va a lanzar rosas rojas? Eso es un error. Si lo diera Masami Kurumada. Dejaron 2 semanas bugueado a Shiru. Bueno, gente, mañana se estrena al mediodía, como siempre, el tercer capítulo de las guías dinámicas. Vayan a darle un poco de amor. Vayan a darle un poco de amor, así me motivan para hacer más. ¿Cuántos tomos tenés, Uchiha? Itachi, ¿cuántos tomos posees en tu cuenta? Azules. Uy, no abrí esto de este oro. ¿Qué es esto? Tengo 66 tomos. Oh. Bien. ¿Qué atacantes tenés? Nombrame tus 4 atacantes principales. Atacantes, no me digas Tauro divino. Sí, Rami, llegaste un poco tarde. Estamos terminando ya el stream. Estoy por contestarle algo a Uchiha. Pero necesito más información para contestarle. Igual no tiene nada que ver Alba Fica con Persephone, pero no importa. Nombrame tus 4 atacantes. Si tardás mucho, cierro. Me estoy orteando. ¡Más oro! Sí, sí. No me cabe ninguna duda que me voy a enamorar de Alone. Me gusta el personaje. A fuerza de que me ganó. Bueno, te la hago simple, Uchiha, porque venís medio lento. No tiene nada que ver Alba Fica con Persephone. Son 2 cosas diferentes. No tenés por qué armar uno o dejar de armar el otro. Si tenés atacantes buenos, como Milo Divino, Alone, la Exclamación X, una buena Palometa. Bueno, ahí está. Bueno, Afrodita no cuenta, Mew si está bueno, Alone, Thanatos, bueno. Si tenés armado ya atacantes y tenés armado Shion, Shiru y Andrómeda, podés ir por Perséfone. Sobre todo si tenés armado Alone. Vas a empezar a jugar más midrange, obviamente, ¿no? Vas a jugar teams con Shiru, teams con Shion o con el Toro, Thanatos, Perséfone. Vas a ir mucho más al late. Pero si tenés armado esos personajes, sí, dejá pasar Alba Fica, realmente no te va a sumar mucho más a tu team. Sobre todo si no tenés armado a Doko y no vas a armar un team sangrado, dejá pasar a Alba Fica y andá por Perséfone con esos 66 tomos. Perséfone en 3 minutos en vivo. ¿What? Podés ir por Suikyo, pero ya tenés bastante atacantes, tenés a Lone y a Suikyo lo podés armar. Con 66 tomos podés armar una Persephone bien y después juntas para Suikyo. En caso que veas que lo necesitas. Por ahí hay gente, a ver. Yo armando, teniendo Papillón Renacido, Milo Divino, Alone y algunos tienen encima la exclamación, no armaría Suikyo. Salvo que sea demasiado OP, me ahorraría Suikyo, iría por Persephone. Porque, digamos, si ya tenés buenos atacantes, necesitas un poco más de sustain. Sustain te lo dan Hayun, Saori, Hune, te lo da Shiru, Shion, Andrómeda. La guía dinámica de Persephone no falta. Yo ya tengo pensadas las guías dinámicas, las 4 que vienen la semana que viene. Todos vamos a ver cómo surgen estas guías dinámicas, pero vendría la de... Pará. Si todo va bien, se viene. La de Saga Malo. Se viene la de Milo Divino. Se viene la de Pandora Comandante. Oh.
Y la de Andrómeda Corazón de León. Esas van a ser las guías dinámicas de la semana que viene. Las guías dinámicas tienen que tener menos de 30 segundos, o no mucho más de 30 segundos. De 3 minutos. Aparte son videos rápidos para que los vean ustedes, ¿no? Para que se diviertan, ¿no? Un video de 25 minutos donde ya me aburrí. Es tipo, uy, mira, salió la guía dinámica, pum, la veo. Aparte se las pongo para que las puedan ver en vivo y puedan hablar en el chat, interactuar ahí. Se puede cagar de risa en el chat porque los pongo como estreno. Bueno, gente, nada más. Nos vemos mañana. ¿Mañana qué día es? Viernes. Ya es viernes. Bueno, mañana puede ser que abramos. Deja de pensar. Bueno, mañana puede ser que abramos al mediodía en Twitch. Y a la noche abramos acá. Al mediodía casi seguro. La noche vemos. Depende si me organizo para hacer algo en Capital o no. Pero al mediodía estamos seguros en la plataforma morada. Así que nada, gente. Mañana igual estén atentos a mi Instagram. Denme follow al Instagram. Así se enteran de esas cosas. Bueno, que tengan buena noche. Que mañana sea leve. Y bueno, feliz fin de semana largo para todos los que estén en el territorio argentino y territorio carnavalesco. Feliz fin de semana largo para todos. Mañana se hace vivo y después seguramente tengamos el domingo. Sábado no. Y ya después lunes y martes y bueno, la semana que viene ya les cuento. Pero nada, nos vemos mañana, gente. Un abrazo grande. Se cuidan. Adiós.